Marca servicio completo, acá estamos. Pasaron 5 minutos de las 11 de la noche y nosotros arrancamos hoy más puntuales que nunca, si bien el comienzo fue un poco tumultuoso. Sí. El detrás de escena siempre llega con algún imprevisto. Hoy me acabo de comer un caramelito bárbaro, una galletita divina en el cajero automático, después le voy a estar contando. Era obvio, ¿yo qué te dije? Sí, sí. Pasa que generalmente el pronóstico indica que los 8 pasa el huracán Visa. Claro. Cuando pasa el huracán Visa se lleva todo, generalmente me deja sin descubierto, sin nada. Así que bueno, sucedió hoy, hace un rato. Yo estaba rezando que no haya pasado todavía para chorearle la tarjeta a mi propia plata. Claro. Pero la tarjeta me la había robado a mí 2 horas antes, evidentemente. Con lo cual tuve inclusive un papelón que, importante, tenía que pagarle una deuda a alguien, fui hasta la casa a pagársela. Y llegué y dije, no, mirá. Tenés postnet. No tenés que ir al supermercado y te compro de todo. O de todo, 350 pesos no voy a poder llenar ni medio chango, pero bueno. Esa era la deuda que tenía, no era tan grave. Ah, bueno, está bien, 3 gamas y media. En estos tiempos no era tan grave. No. Mi nombre Alejo es, y Oscarcito está conmigo. ¿Cómo le va, Oscarcito? Muy bien, estoy brochocho. Estoy exultante. ¿Estás contento? Sí, la verdad que soy mucho lulo. Me di cuenta de que soy mucho lulo. Claro. Y nada, hoy me afeité, me eché un perfume, todo. Mirá, estoy. ¿Qué sería si viniera una mina? Olvídate. Claro. No le hablo. Si es mina, no hablo. Claro. Me da vergüenza. Claro, es verdad, te pones. Me pongo nervioso. Y cuando hay mujeres, te pones medio boludo. Sí, después cuando tengo confianza, va, pero por ahí las 3 primeras palabras, que es lo importante en la presentación, quedo medio nabo. ¿Cómo le va, Nachito Croceto? Muy buenas noches, Alejo querido. Te iba a decir que podrías sacar el débito automático también de la tarjeta. Se lo para dije, que no te pase lo, esto. Se lo dije todo. Pasa si que hago, es un tipo poco dúctil para estas cosas. No, es que no es así. Ya, es una decisión consciente. Si yo hago eso, sí, dejo de pagar la tarjeta y tengo intimaciones judiciales. O sea, yo necesito que me la roben la plata, ¿no? Necesito que me extirpen la plata. Si no, no se las voy a pagar. Bueno. Porque o sea, va a seguir pasando esto. Sí. Sí. Ayer justamente estaba viendo, porque iba a meterme en un tema de multinacionales. Ayer justo estaba viendo unos videos que vos la debes haber visto, porque fueron virales. Esta mujer que entró al local de Movistar. Sí, hace tiempo. Florida, sí. Y Corrientes. Sí. Que es un espectáculo. Sí, pero es viejo ese video. Sí, sí, hace 2 años, sí. Ponele. Sí, sacó el Milagro Bombita. ¿Viste? Sí. Porque es como medio bombita el video. Tira monitores al piso. Sí, sí, sí. Putea a los empleados. Le pega un cachetazo a una empleada. Le pega un cachetazo a una. Bueno, los relatos salvajes de la City. ¿Cómo le fue en Salta? Bien, todo bien, por suerte. Se está viniendo el frío, ya llegó acá también. En Salta hacía un frío ya. Y a la noche hace mucho frío. Lo que decís de las multinacionales, sí. Me pasó ayer. Cuando estaba muy relajado en mi casa, me quise sentar a ver una película. ¿Viste? Cuando esos días que estás tranquilo, que tuviste, sí, un día bueno, qué sé yo. Vendimos bien en el local. Más o menos, pero bueno, hay cosas peores. Se facturó, que es importante siempre. Y tuve un problema con Cablevisión, que es una cosa bárbaro, espantosa. Sí, sí. Y dije, digo, qué bárbaro, ¿cómo nos dejamos boludear? O sea, como le quiera llamar. Sí. Todo el tiempo, porque agarrás el teléfono, te anda mal el teléfono. Internet, sí, te anda mal. Pero, ¿qué pasa si no pagás, no? O sea, no te prestan el servicio. Ahora, si vos no pagás. Digo, ¿cómo puede ser que nunca nadie haya tomado una iniciativa, o sea, más concreta? Sí. Para, qué sé yo, para hacer alguna especie de movimiento contra las empresas. Pasa que tampoco hay mucha opción, pero bueno. Bueno, esta mujer, la que entró en el local de Movistar. Sí. A mí lo que me llamó la atención fue que alrededor había un montón de gente, digamos. Sí. Gente que pasaba caminando más allá, sí, de los empleados y todo. Y no había un tipo que se solidarice. La miraban todos con cara de loca. De loca, sí. ¿Entendés? Sí, yo no tengo ni idea qué le pasó adentro del local. Pero cualquier, sí, persona que accione contra Movistar tiene mi apoyo. Sí. No importa, sí, qué le haya, sí, pasado, sí, adentro. No por los empleados. Si no, pues es una empresa que está buenísimo romperle las computadoras, sí, hacer algo que se pueda. Y no por caerle a Movistar, porque son todas iguales, ese es el problema. Digamos. Movistar, personal. Claro. Para mí nunca me falló. ¿No? Nunca. No, nunca. A mí personal, ojo, no tengo demasiado para decir, porque dentro de todo, dentro del caos que son las telefónicas, más o menos funciona. Pero, funciona porque yo no lo uso tanto para hablar propiamente dicho por teléfono. Porque si querés tener una conversación por teléfono, no, en este imposible país, no puedes hablar más de 2 minutos de ninguna manera. Es imposible. No hay forma. Es algo de lo que estamos acostumbrados, lo que parece joda. Sí, totalmente. Se lo contás a alguien en un país desarrollado y no lo debe poder creer. Quiero decir que es lo mismo que pasa igualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que generalmente lo ponen de ejemplo de lo bueno. O sea, sí. Lo que pasa es que generalmente hay una red de entendido de comunicaciones
que estaba preparado para soportar X cantidad de teléfonos. Lo que pasa es que en el medio hubo una penetración de los smartphones tan grande que cada uno de esos smartphones demanda 36 teléfonos normales, no sé si sabías. No sabía ese dato. Con lo cual, el ayornamiento de la red, digamos, tiene que ir 36 veces más rápido, claro, que lo que es la realidad que subyace, digamos. Perdón que esté hablando con estas palabras. No, a la mierda, tiró 3, 4 palabras. No casé. Alejo es así. Tiré un par. Entonces, ¿qué pasa? Se quedaron atrás. Pero no pasó solo acá, pasó en un montón de países. Lo que pasa es que en esos países generalmente el gobierno exige para que inviertan. Por supuesto. Que eso es lo que tendría que pasar. Que cuando yo... el privado que le dé el servicio a la gente que tiene que dar, y después cuando te quiere subir el precio, como suben cada 2 o 3 meses, sí, decís, bueno, pará, vos cumpliste con las etapas de mejorado de la red y demás, sí, bueno, entonces subir, si no, no la suba, maestro. Exactamente. Cuando yo te decía de alguien, una iniciativa un poco más concreta, me refería a eso, a la regulación, a otro marco legal, qué sé yo, no sé. Bien. Pero nada, que obviamente queda en la nada, ¿viste? Sí, generalmente. Y te seguís acostumbrando a que te ande todo como el culo, pero bueno. Exactamente. Bueno, siendo las 11 y 10, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado esta noche. Sexy. Un tipo de los medios. Ahí te ayudo a hablar, pero haceme una presentación, claro. Mandame una intro, como se debe, ¿no? Que desde chico trabaja a la mierda en televisión, que además de actuar canta, y canta bien, pues la verdad que doy fe que el otro día lo escuché cantar. Me vino a ver. ¡Qué bien! Muy bien. No me invitaste, a mí no me invitaste. No, todavía no te conocía, Oski. Ok. Me habían hablado, pero... fantasías de Oski. Yo la verdad que todavía no tuve el placer de conocerlo el fin de semana pasado y sí, la verdad que es brillante. Qué lindo momento. Por referencias, ¿no? Por referencias. Si te referencias. Por referencias está bueno. ¿Cómo le va Santi Talledo? Pará, antes que hables, también es director el señor. Sí, muy bien. Es director y productor. Oski, mira. Estuve investigando unas tenés cositas. Tenés mucho que aprender de él. Sí. Lo único que no puedes comprar es esa jeta. Pero yo ya sé vivir con esta. Claro. Así que... lo que viene dado, viene dado. Exactamente. Pero todo el resto de las cosas puedes aprender mucho de él. ¿Cómo le va, Santi? Pero muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Está bien? Muy bien. La verdad que desde que lo conocí al tipo dije, tiene que venir acá. Sí. Mira, yo justo iba a hablar con mi vieja porque te acordás que la idea había sido que yo venga con mi madre. Sí. ¿Te acordás que era la idea original? Era la idea original. Mi madre es un personaje, pero que es imperdible. Pero no. ¿Estás escuchando a su madre? No sé, yo le dije que venía. Por las dudas, les mandamos un beso. A ver, acá me están escuchando Cami Casco, desde Ecuador. Sí, le mandamos un beso. Ecuador. Ya empiezan a caer los mensajes, viste, para mandar saluditos. No, mentira, es una amiga, una muy amiga nuestra. ¿La conoces? Un beso a Cami. Un beso a Cami, estás desde Ecuador, escuchándote, extraño en mi vida. No, mi vieja no se animó. No. No se animó. Era... Hasta ahí no llegó. Yo pasa que tuve como una muestra gratis de la relación de Santi con su mamá, con una par de historias que me contó, y me pareció que era muy radiable. Ah, ok. No, pero es virable. O sea, es totalmente, pero increíble. Pero bueno, nada, queda en la intimidad. Sí, cuando vea cómo te tratamos, que fuimos tipos amorosos y demás en el programa, si es que lo escuchó. Sí. Quizás se anime más adelante. En una de esas tenemos una columna con la mamá de Santi Talledo. Sí, es bienvenido. Sería increíble. Algo por el estilo. Santi, ¿cómo es hoy en día la vida en Buenos Aires? Porque estuviste viviendo en diferentes lados y ahora estás acá. Decime la verdad. ¿Estás laburando mucho? ¿Tenés días que estás al pedo? No, estoy laburando mucho. Pasa que acá pasa algo raro, ¿viste? Yo estuve trabajando afuera como actor. Sí. Y acá no me conoce nadie. O sea, lo que me pasa que es muy loco y es gracioso y está bueno y medio como que es una cagada, ¿no? ¿Te entiendes? Porque... yo laburé en Colombia y en Italia y me pasó que cuando llegaba, yo me iba acá en Ezeiza, me comía un McDonald's antes de ir, acá no me saludaba ni mi vieja. Ibas a tratar de entrar al Centurión, ¿viste? El Salón Centurión. No, nada. Te decían, no, a American Express solamente directo por American Express, el banco no. No, pero ¿sabés qué? Y llegaba a Italia, pero carteles. Claro. Gente ahí esperando. No sé, ¿qué era, boludo? Y era como muy loco porque, claro, ya, o sea, tomándome un avión estaba la fama. Claro. Y volviendo acá, de vuelta, viste el anonimato de mierda. Y nada, fue como que siempre me pasa eso porque, claro, yo laburo para afuera. Es como que acá, bueno, grabé una peli también ahora hace poco con Luciano Cáceres, que sale ahora que en noviembre. Y
Y claro, era como, ¿qué es este boludo? ¿Está grabando la peli? ¿Quién es? O sea, como que no me tienen. Y realmente, yo laburé mucho afuera, viejo. No, yo me rompí el culo. Son muy famosos. Hiciste Chica Vampiro. Hice Chica Vampiro. Chica que sale por Nickelodeon. Tiene un papelito, chicos. No, estas son preguntas. Me lo acuerdo todo de memoria. Vas a tirar los penales. Vino con los arqueros. Que claro, sí. Hiciste giras y todo eso. Sí. Y eso, aparte, el público que te sigue es como muy fan. Son esos públicos que te absorben. Claro, casi. Sí. Sí, sí, que son lindas. Son divinas. Amo. Quiero tener a esas. Yo a las todas. Amo con todo mi ser. Es más, yo tengo un... Hay un grupo de chicas que me siguen de siempre, de acá, de Argentina, que son tres, que son Mile, Jessy y Cami, que seguramente están escuchando, que yo hoy en día vamos a tomar algo juntos. O sea, me no encanta. Nos juntamos. Sí. Me o encanta. Sea, yo vi hablamos. El otro día una mesa de confiados. Ellas son. Vi una mesa de fans. Van a todos lados. Yo las adoro. Ya son como unas amigas. Y eso es lo lindo también, ¿no? Lo que tiene la profesión esta. Pero bueno, acá hoy en día es como que ya estoy como... Hice la película ahora, pero hace bastante que no actuaba. Empecé como a dirigir hace un tiempo, que la verdad que fue un campo que me gustó muchísimo, la verdad estoy laburando muchísimo. ¿Eso fue de autodidacta o estudiaste...? No, autodidacta. Me gustó siempre mucho la fotografía y el video, pero no, aprendí solo. Mi tío tiene una empresa de videos de casamientos, ajá, que yo laburé ahí de pendejo, pero porque siempre me gustó la guita. Entonces dije, bueno, nada, me tiraba unos mangos. Y editaba los videos, ¿viste? Los videos que sí. De las fotos, ¿viste? O sea, que de edición conocías algo de esa época. Claro, ahí ya sabes. Ya, y yo manejaba muy bien el Photoshop. Ajá. Que tengo una anécdota, no saben lo que me pasó una vez. Había una mina que se casaba, que no entienden el nivel de fealdad de esa mujer. Era, pero no entienden. Y entonces yo manejaba Photoshop, pero nivel crack. Claro, o sea, sí. Que transformás a una persona. Claro, en tipo otra. Mirta Legrand, ¿viste? A ese nivel. Y entonces... ¿yo qué hice? La mina eran los videos de fotos. ¿Viste cuando están las fotos que están en Cancún? Sí, no sé sí. Qué mierda. Cuando ¿no? nace, la bueno. Peor mierda. Imagínate, yo editaba eso con la música de los Beatles. ¿Viste esa poronga? Bueno. Entonces. Todo cliché. Pero cliché mal. ¿Qué pasó? Había una foto yo jodiendo ahí con mi tío, mi prima. Había una foto de la mina que estaba de jeta, pero no entienden lo que era. Pero era un vómito. ¿Y yo qué hice? Le photoshopeé la nariz, le saqué las ojeras, le agregué toda la cara, no sé qué. Dejé esa en el video. Cuando vino la mina a ver el video, o sea, que era su video de casamiento, había una foto que ella dijo, ya. Dijo, claro, no soy yo. Y se enojó, realmente se enojó. Porque, o sea... ¿Por qué me tenés que retocar? Claro, ¿por qué me tenés que retocar? Me tenés que cambiar la jeta literalmente. Claro. Y nada, bueno, o sea... O sea, que era la nariz de otra persona, ponele. No, era de ella. ¿Viste? En Photoshop vos podés... O sea, yo agarro tu jeta ahora, ponele. Sí, me dejás lindo. Claro, está difícil, pero no. Tanto no. No. En Photoshop, claro, yo te puedo modificar todo. O sea, te puedo, sacar papada, te puedo la nariz achicártela. Me jode un toque que dijo papá y me miró. O sea, no sé por qué. Fue como directamente ahí a la... Iba a agregar cuello y me iba a mirar a mí, pero al final después. Pero bueno, nada, y lo hice con esta mujer y bueno, nada, que quedamos muy mal y lo hice quedar mal a mi tío. Pero ayer era un niño igual, creo que tenía 15 años, estaba experimentando y la verdad que era muy bueno Photoshop. Claro, y después me metí más en video y empecé a dirigir, a hacer mis videos. Hiciste un video con Martínez Tuesel ahora, ¿cierto? Sí, hice un video. Se puede hablar de eso, ¿no? Sí, sí, no, obvio. Capaz que era era secreto todavía. No, que Disney, no. Nos corta la radio. Está entrando, ¿no? Mickey Mouse. No, con Tini hicimos el documental de las giras de ella, que todavía está como en trance porque ya todavía no las terminó. Hicimos ahora también hace poco un video para... Yo hice todo lo de la juntada que ella hizo acá. ¿Vieron que se hizo acá? Que sí. 350.000 personas. Bueno, yo hice los videos para ahí. Sí, laburé con ella. Y sí, laburé con bastantes también, porque también... Lo bueno es que, a ver, la entrada, quizás hay mucha gente, la verdad, talentosa haciendo eso, pero lo bueno es que yo empecé como a hacerle video quizás a gente conocida, uh-huh. Entonces es como, arranqué haciéndole uno a Brenda Snicker, ¿viste? Claro, no empezaste, digamos, con cuatro de copas. Claro, es claro. Es más fácil que te abran las puertas cuando arrancas. Entonces es como que obviamente con gente que tiene como mucha exposición, o sea, claramente lo va a ver mucha gente, obviamente... Está bueno, claro, si lo que haces o no. Si no, pero te sirve para quemarte más rápido, ¿no? Por eso.
Pero la verdad que me fue bárbaro y hoy en día la verdad que estoy laburando, pero... Por eso, hoy estuve viendo por Vimeo Señor, Señor, ¿no? Sí, sí. ¿Eso qué es? ¿Es una especie de corto? ¿Es una especie de futuro largometraje? Claro, eso, mira, con eso, Santiago Camacho. Ramundo. No, ese es el lindo, ese es el principal. Ah, es el lindo. Pero el que está... Santi Camaño. Santi, sí. Camaño, ese lo tengo. Lo y August Quincy, mi amiga también divina. Sí. Está buena, siempre me gustó. Es divina. Sí, tiene una nariz media rara, pero me va, ¿eh? Tiene esa cosa medio almodovariana, ¿viste? Es divina, ¿eh? Tiene. ese lo hicimos, mira, eso yo impuse una cosa que, miren, te voy a contar, estuvo muy bueno, que después me lo empezaron a pedir muchísimo, porque yo dije, bueno, a ver qué pasa. Acá hay muchos actores, la verdad que realmente quizás no tienen tanta experiencia, o no tienen quizás, no sé, no hicieron algunos roles. O como me pasa a mí, que yo hice mucho infantil, siempre, ¿entendés? Claro, siempre medio teen. Claro, y cuando tenés que mostrar un reel o algo, tenés como siempre la misma poronga, ¿viste? O sea, como nada. Sí, claro. Como me pasa a mí. Y entonces yo lo que hice, dije, bueno, a ver, yo puedo dirigir videos, puedo, o sea, hacer cosas copadas. Digo, bueno, que venga un actor y me diga, mira, a mí me gustaría mostrarme en este rol. Me gustaría un rol más dramático, algo medio policial, bla, no sé qué. Entonces yo digo, bueno, a ver, te escribimos un guión en base a eso, armamos como si fuese un mini trailer, ¿entendés? Y le sirve para poner el reel como si fuese una escena de peli que hizo. Me encantó. Claro, me encantó. Porque te lo juro que parecía un teaser de una película. ¿Viste? ¿Eh? Bueno, por dije, eso. Quiero seguir viendo. Bueno. ¿Qué pasó? Epa, vos. Pero después te muestro nomás. Entonces, nada, bueno, empecé a hacer eso y la verdad que empezaron a pedir un montón porque estaba buenísimo. Sí, justo muy ahora bueno. También tuve una reunión hace unos días con una de Violeta, una que es más grande, Clary Alonso, que me pidió lo mismo también porque quería como salir un poco el rol infantil, ¿viste? Y la verdad que está bueno que se impuso y es una idea que está copada porque, sí. Porque lo saca como de eso y sí, la verdad que... Hasta a nosotros nos puede pasar que capaz queremos presentar un demo o lo que sea y qué sé yo, no sé, digo, no es fácil compaginar y parece una boludez, pero a veces vos querés mostrar tu laburo y no sabes bien cómo. No es que no esté la cosa, claro. No es que el material no esté en algún lado. Pero a veces lo tenés que meter todo junto. No, pero en ese caso cohesión. Sí, si alguien no había hecho un personaje. Sí, ahí no está. Pero digo, no el talento, material. La materia prima está. Lo que pasa es que nunca tuve la posibilidad de hacer de repente un papel de esas características, qué sé yo, como para salir un poco de, no sé, en tu caso el nicho es el teen, pero en otros casos es otro, qué sé yo, hay, no sé, me imagino un Andrea Rincón. Le deben pedir siempre que se ponga en bola. Claro. Y de repente ya quiere mostrar que puede hacer un papel dramático. Claro. O sea, digo, o puede hacer algo teen. Claro, también. O ser la prima de Violeta. Pero... No la veo mucho. En tetas, ¿no? Claro. Sobre todo hay ciertos actores que se los encasilla mucho por ahí. Por ejemplo, sí. El que siempre, no sé, el tipo que siempre hace hijo de puta, como que siempre lo sí. Llaman para ser hijo de puta. Sí. El que hace de boludo sí. Siempre lo llaman. Diego Alonso, que siempre hace de morocho malo. Claro, no tiene como mucho encasillamiento. Pero ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, hay muchas mujeres de contextura grande, sí. Más gorditas, que es verdad que laburan como gordas. Sí, sí. Y es verdad, y si quizás si fuesen flacas no las llamarían tanto para papeles, porque realmente a veces hace falta quizás sí. El papel de una gordita o un gordito. Y yo me acuerdo que yo laburaba con una empatito que estaba, que era, hacía como, no me acuerdo, si de tía o creo que era una empleada, no sé qué. Y yo era pendejo y volvíamos en el taxi y me dijo, mira, yo la verdad que yo agradezco ser gorda. Claro. En realidad, no, negra, no deja de latrar. O sea, es como que no es agradecer. Pero claro, me dijo, yo la verdad que a mí me llaman para papeles. O sea, me dice que si yo fuese flaca, hay como 50.000 claro. Más, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es claro. como que bueno, es o sea, no sé. Es un distintivo. Claro. Pero, por ejemplo, no sé, a Rolly Serrano, ponele, siempre lo llaman para ser policía, guardia cárcel. Claro. Sí, sí, es verdad. No sé, es como que sabés que sí, va sí, por sí. Ahí la cosa. Sí. Qué sé yo, no sé, se me ocurren varios. ¿Te acuerdas que los malos, Mario Pasic, ponele, es casi Mario, siempre malo? Sí. Sí. Casi, ahora en Pasaje de Día, la película de Matty Lertora, creo que no es malo, ¿no? No es malo. Es bueno. O, por ejemplo, Leticia Breche, siempre la loca. Sí, la loca. Bien. Eso como que está, sí, hay un par que ya están como siempre en la misma. Sí. Estoy tratando de pensar otro, ¿eh? Estoy a full con eso. También, es un gran juego. Los malos, pasa que no me acuerdo los nombres, pero ¿te acordás que había uno que era en Muñeca Brava? El papá de Natalia Oreiro en Muñeca Brava, que era... o sea, no era el... Después te enterás que es el papá. Al principio sí. Era el papá de Facundo Arana y supuestamente de ella no. No sé. El de Ricos y Famosos que falleció. A mí me sale el Marrale. Marrale bueno, también Marrale siempre... Marrale siempre malo, boludo. Sí. Siempre hijo de puta. Sí, sí, sí. Pero sí, por sí. Eso sí es que te encasillan un poco también. Claro. Ahora, por ejemplo, la transición esta de teen a digamos, capítulos o personajes más de adulto, sí. Cuando las van haciendo muchos chicos que yo los voy siguiendo, porque capaz, no sé, estaban en Casi Ángeles, ponele, y sí. Ahora
Peter Lanzani, ponele, hace el papel de, en la película de Puccio. Puccio, sí. Sí, que va a ser un papel más dramático y qué sí. sé yo. Más jugado. Claro. Sí. O el Chino Darín, digo, sí. hay varios que están como haciendo... Ese, claro, igual el Chino nunca hizo Teen, ponele. No, es verdad que el no Chino hizo. El Chino ya arrancó es con verdad. Cosas más de adulto. Es verdad. Pero lo encasillan en que no sacó todo su potencial, por no decir claro, que de madera. Sí. Pero sí, sí, sí. El pasaje de vida es una cosa impresionante. Que es ahora, una... vos te bajaste, ¿no? Me bajé, pero boludo, pero no sé cómo, no aprendí nada. Ahí va. Cosas mágicas suceden aquí en la radio. No, bueno, es la película de nuestro amigo Mati, que está llegando, queremos decir eso, lo claro. queremos disculpar, porque sí. avisó que tenía una van premier, está llegando a la tarde, pero estrena una película ahora el 28 de mayo, que el Chino Darín es el protagónico y es dramática. Es dramática. Hay que verlo, ¿no? Yo no la vi todavía. Pero... Es dramática full. Asistente de producción ejecutiva, papá. Acá lo tenés. ¡Esa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Está a la orden del ¿qué día. ¿Qué te piensa? El autobombo también está a la orden obvio, del día. Obvio, siempre. ¿Eh? Acá lo mejor de todo lo que hacemos es el autobombo. Pero claro. por supuesto. Bueno, 24 minutos pasaron de las 11 de la noche. Vamos a escuchar un poco de música y ya arrancamos con servicio completo. Después le vamos a estar dando la vía de contacto y demás porque estimo y tengo la esperanza de que van a haber llamados de fuera de la Argentina y de adentro también. ¿Epa? Vamos. Thank you.
Biblioteca. No es lo mejor que te puede pasar, pero casi. Escuchate. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita y sin importar en qué parte del país vivas. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. RLK. Sentite en el aire. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. RLK. Ah. El placer de escucharte. Ah. Hola, soy Brenda Snicker y seguí escuchando Servicio Completo. Hay un minuto, pasaron de las 11 de la noche, mientras lo más jugoso siempre pasa los cortes. Obvio, siempre. Estamos en pelotas, eso quiero decir. Sí. No, eso no. Sí, sí, sí. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario sobre el tema porque... No hablemos mucho. No va a tener mucho eco ni en nuestra audiencia ni en nuestro invitado, pero qué bárbaro lo de Messi hoy. Impresionante. Nada más quería comentar que lo que sucedió hoy... Yo lo vi en vivo y generalmente cuando ves los resúmenes de los partidos de Europa sí. y donde sea, no te impacta tanto las cosas que viste en vivo. Cuando lo ves en vivo, los dos goles que el tipo hace hoy en 15 minutos y define una serie contra el mejor equipo del mundo, y te das cuenta que... ¿Qué le contestás? Ya sabes a quién. Al pelotudo que te pone, ¿por qué no se lo hizo en la final del Mundial? Ah, no, bueno, pero ese... Ah, ¿sabes que tengo un tema con eso? ¿Qué tema? Con el que no quiere a Messi... Yo no lo puedo dejar en el fútbol al tema. O sea, como que yo no puedo evitar extrapolarlo a la vida. Y a ver. Es el tipo que viene y me dice, no, porque Messi es un pecho frío con la selección, no juega, se borra la selección. Es como que saco conclusiones para la vida, no puedo evitarlo. Pienso que es un pelotudo. ¿Eh? O sea, bastante binario. A ver, espera, pero es el mejor del mundo. Pero un poquito está bien, reprocharlo un poquito. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedes sentarte y disfrutar? Hoy veía... Yo a Ni lo disfruté, pero la verdad... No te importa el fútbol. Está en otra cosa. Pero hoy vi en Twitter, que siempre muchas veces hacen esto, decía, en rojo, y mostraban todo el mapa, los países donde discuten a Messi. Y marcaba Argentina nada más. Sí. No entiendo por qué tenemos esa... Primero, algo que yo hago, un vicio que yo también tengo, es compararlo con Maradona. Sí. ¿No? Siempre. Eso me gusta hacerlo. Está mal y me gusta hacerlo. Entonces no es como que lo entiendo. Pero lo que no entiendo es por qué tendrías que vos cargarle al pibe toda la responsabilidad de que Argentina salga campeón del mundo cuando te das cuenta claramente, cuando estás viendo los partidos de Argentina y de Barcelona, que de Barcelona, además de él, juegan 10 más, que los laterales pasan al ataque, los 5 se pasan la pelota entre ellos. Sí, basta comparar, por ejemplo, cuántas veces tocó la pelota en un partido claro, y en el otro. Claro, en Argentina, la verdad es que Argentina jugó a meterse los 11 atrás y le dejó a Messi que haga todo. Y no es así, no, es un deporte de equipo. Si fuese tenista y fuese del Potro, que lo odio, sí le caemos al tenista, pues juega solo. De última igual vez. La facilidad nuestra de llamar pecho frío, fracasado. ¿Viste cuando vas a la cancha a poner no, jugar, bueno, pero la cancha es, caso, está la, la cancha es un lugar hermoso. La máxima exposición de los fracasados que son los otros. Sí, sí, ¿viste? Bueno, juega Racing contra, no sé, poner la Copa Libertadores, qué sé yo, contra un equipo de Uruguay. Sí. Y el tipo que es uno de los mejores futbolistas de Uruguay, porque está jugando en uno de los mejores equipos, y un plateísta al lado tuyo le grita fracasado. Con la remera rota y le faltan unos dientes, le grita fracasado, pero eso lo digo siempre. En este país nada más. Sí. No, bueno, no sé. Sí, puede ser. Que le griten fracasado a un tipo. Fracasado es el mejor insulto del mundo, no hacia un jugador de fútbol, porque bueno, no te escucha primero, básicamente. Pero para el fútbol amateur... Es un insulto de cabecera. Insulto de cabecera para fútbol amateur. Y las contestaciones son siempre las mismas. ¿Vos qué sos, el presidente de la nación? Claro. No, gano más guita que vos. Bien, todo para mentira. Vos que... Para vos, todo mentira. ¿Cuál va a ser la final de la Champions? Real Madrid-Barcelona.
¿Y quién querrías que la gane? Barcelona, obviamente, ¿no? Barcelona. Quiero que Cristiano Ronaldo no solo pierda esa final, sino que se muera. A mí me gustaría que pase la Juventus a la final contra el Barcelona. Y sería lindo. Sería y me gustaría que gane la Juventus. Y te explico por qué. Porque Tevez tiene hecho un trato con el presidente Tevez vuelve si gana de la Juventus. Sí. Que le dijo, vos ganas la Champions, yo te pongo en el avión, te llevo de rodillas al avión y te volvés a Boca. Sí. Con lo cual... Pero Boca no tiene que llegar a la final de la Libertadores. A la semifinal. A ver, es una escena, o sea, es probable que Tevez vuelva igual. Obviamente que no es lo mismo que vuelva a jugar semis y final de Libertadores que vuelva a jugar la Copa Argentina contra Santa Marina de Tandil, con todo el respeto a Santa Marina de Tandil. Sí, divino, pero... No, y aparte te agarre Tevez, ¿sabes qué, no? Te da burra por todos lados. Pero bueno, qué joda en ese vestuario, ¿no? Con Osvaldo y Tevez. Entre los dos, entre los 200 palos verdes. Ingobernable. Qué bárbaro. Y que venga el Vasco a Robarena a decirte, muchacho. Tranquilo, ¿qué le puede decir? Nada. Por favor. ¿Qué opinas, Santi Tallero? Yo de fútbol no entiendo una chota, chico. No sé nada. Queríamos hacer este comentario porque lo que pasó hoy. Messi cada 2-3 meses hace un día de esos históricos que no podemos dejar de comentar. Ahora, ¿qué? Fue uno de esos otro días. Comentario que ya está dicho, pero bueno. ¿Qué? ¿Te querés cortar los huevos si sos Cristiano Ronaldo? Sí, chabón es un animal, hasta ayer era el máximo goleador de la Champions League y te toca ser el segundo de Messi. Siempre. Que te caga todos los récords, que te cagan todo. Sí. Ojo, igual los últimos 2 balones de oro quedaron en Portugal. Sí, bueno, pero por ejemplo, ayer llegó a ser el máximo goleador de la Liga. Sí. Y hoy vino este pibe, clavó 2 goles y le sacó el máximo goleador de la Champions. ¿Y qué goles? Eso, ¿no? ¿Y a quién? A Guardiola, bueno, en fin. Seguimos. Fin del tema. Sí, fin del tema. Bien, ya está, tenemos que pasar. Sí, gracias, sí. Gracias. No podíamos faltar a nosotros. 3-4 minutos se nos salía de adentro. Necesitábamos que esto suceda. ¿Entrarías a la casa de Gran Hermano? No, ahí te pones fuerte. No, ahí no entraría. No laburás nunca más después de Gran Hermano. ¿Sabes que el otro día? No sé. El otro día lo estaba pensando, que ni en pedo tampoco, pero yo estaba pensando. Mirá lo que estaba pensando, ni en pedo me llaman. Pero estaba pensando, ¿entrarías al Bailando, Santi? No me van a llamar nunca, pero. No, tampoco. Pero, a ver, pues antes, es buena la pregunta, porque antes vos decías, bueno, me conocen en Italia, me conocen en Colombia, te conocen en un montón de mercados en realidad en Europa, y vos decís, acá no. O sea, acá me como en McDonald's una hamburguesa y si me miran, pues soy fachero nada más. Sí. No, sí, no estaba pensando en otra cosa, pero no vamos a hacer. Bueno, acá se usa autobombo, no, soy fachero, ¿no? Soy lindo y qué carajo. Después. Vos entras a la casa de Gran Hermano por decirte una cosa que, la verdad, no es una fama célebre, digamos, una fama medio tristemente célebre. Porque sos famoso, pero todo el mundo está diciendo, uy, qué boludo. Bueno, no hay chance. A la casa de Gran Hermano. Te quiero decir, ahora entras. Después la gente, una vez que entraste, viste que la típica, una vez que entran a Gran Hermano, la gente se pone a ver la obra de antes. Porque, claro, o sea, la buena y la mala, pero viste, esta mina entró ahí y todo el mundo viralizó su video porno. Bueno, vos tenés cosas buenas hechas antes. Es decir, que todo eso adquiriría cierta relevancia. Resonancia, sí. Ni así, digamos, ¿no? No. No, aparte yo no podría. No, igual como que la tuya, vos decías recién tristemente célebre. La de Gran Hermano. Sí. Ah, perdón, entonces me perdí en algún momento pensando en mi reflexión. Porque en realidad lo que le pasa a él, a mucha gente le gustaría, porque como que mucha gente, quizás lo malo es no poder salir a la calle, por ahí no se puede estar tranquilo tomando un café. Que te vengan a decir, una foto, que está todo bien, pero por ahí todos los días de tu vida llega un punto en que... Pero ya te acostumbraste. No, obvio. Yo, aparte, igual, yo con eso nunca tuve problemas. Siempre, la verdad que, por ejemplo, el Patito Feo era... Uf. Claro. No. Seguridad en los boliches, no podía. O sea, era una cosa. Pero aparte, chicas que ya era un nivel de fanatismo, que viste ese fanatismo que ya no se explica, que me pegaban. Me tiraban del pelo, me escupían. Te escupían. Viste, como así, bueno, está bien. Sí. El morbo de cada uno. Me querés, o sea, no entendés como a qué va la cosa. Pero... viste, es muy fugaz eso. La fama es como que viene y se va. La verdad que hoy en día igualmente yo lo quisiera. Me pasa algo, por ejemplo, que no sé por qué no tengo tantos seguidores. O sea, pará. Porque la chica que fue protagonista conmigo de Chica Vampiro, pues ahora tiene como 200 lucas de seguidores. Yo tengo 48. Yo me pregunto, ¿por qué carajo? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, cuando... Tuve una charla con ella de esto, que ella me explicó por qué. Yo te voy a explicar también, seguramente. Pará. No los garpa, ¿eh? ¿Eh? No los garpa, no los paga. No, ya sé. Obvio. No, bueno, no, porque hay muchos estábamos hablando de eso, que hay muchos que los pagan. Pero no, resulta que cuando nos fuimos a Italia, a mí me subían de a una luca por casi por día. Sí. Fue una locura. Yo dije, ya está, se me vino. La época de oro. Con esto vivo para todos. Ya está. Porque
Justamente, haciendo un paréntesis hoy, estaba hablando con unos amigos que son conocidos, que no voy a dar nombres para no quemar, ¿no? Pero me decían lo que les pagan por un tweet o por claro. un o por subir algo a Instagram. Nosotros chicos, también tenemos info de eso. Claro, bueno, porque claro. no es un amigo famoso. Sí, ya sé, sí, ya sé. Uf. Es una guasada. Es 140 para escribir. Para escribir. Sí. O sea, ¿entendés? Y yo dije, a ver, lo que decía él, está bien, obviamente, yo me puedo comer tranquilo un combo McDonald's, pero yo quiero que me garfen 15 lucas por un tweet. Pero bueno, no se da. Y lo que me decía esta mina es que me dio un par de tips para subir los seguidores y que me sirvieron mucho, pero después me comía todas las gomeadas, que era como, uy, sos un gil, o sea, mismo de mis amigos, que era mucha foto tuya, y cómo hacía ella, muchas fotos medio como... Sí, sí, sacando boca. Claro, medio foto en cuero, viste, sí. foto no sé qué... Y yo empecé a implementarlo, ¿viste? Me sacaba en cuero, me sacaba fotos como en todos lados. O sea, todo foto mía todos los días. Sí. Y quedás como un gil. Sí, o sea, sí, es como que, a ver, después decís, yo no soy así. A ver, me gusta, porque yo la verdad que subo ahora. Y yo, si mis amigos están escuchando esto, que seguramente Loli Bobet, que recién me está mandando esto, me va a decir, no, a vos te encanta sacarte fotos. Y es verdad, me encanta sacarme fotos. Sí. Pero no estoy como todo el tiempo, ¿entendés? Como Narciso. Claro. Y eso, la verdad que me di cuenta, garpa mucho, chicos, porque yo subía fotos mías todos los días y la verdad que es verdad, los que te siguen te quieren ver a vos. Claro. Entonces yo digo, bueno, para voy a subir una foto medio artística, le voy a sacar una foto que quizás, viste, sí. con medio acá el paisaje. A ¡le una chupa bolsa. Un huevo! ¡Le chupa un huevo! Y bueno, nada, la verdad es esa. Y la piba esta hoy en día está con 200 lucas arriba y yo me quedé pero en 48. Por ejemplo, vos lo escribís mucho igual, lo usás bastante. No, igual yo estoy hablando de Instagram, ¿eh? En Twitter también, tengo lo mismo. Tenés 48 y medio, sí, hoy lo chequeé. ¿Viste? Sí, sí. Y en Instagram tengo 48. Me arrequé. Yo creo que uno, bueno, Juan Marconi, que es amigo nuestro, lo usa mucho. Claro, mucho. Está pegado. Twitter sí, muchísimo. ¿Cuánto tiene Juan? ¿Cuánto anda? 80 y pico, ¿no? 90, está por llegar a los 90. Claro, está bien. Sí. ¿Y cada cuánto entran a ver los seguidores de Juan? No, pero porque es, eso. Yo me quedé en 80 y pico. Es un tema que hablamos habitualmente. Che, ¿y cuántos seguidores no, va? Porque de vuelta, no es algo. ¿Qué tema, no? No es una preocupación de él, o sea, digo, de él exclusiva, el hecho de. Che, llevo a tanta cantidad de seguidores y puedo cobrar tanto por un tweet. No, eso es no, algo, pero igual. Es algo que está igual tan uno, en el tema. O uno sea, se fija, uno siempre se está fijando yo, la cantidad. Yo 450 y me fijo yo, imagínate. Lleva 5 lucas. ¿Sabes qué? Pero por eso, o sea, uno siempre se fija. Yo igual con 48 estoy feliz, ¿eh? Sí. O sea, pero viste cuando decís. 48.000, ¿no? Siempre, chicos, fue. Sí, sí, no, sí. 48 suena. Me paro y me voy. ¿Qué hago? ¿Qué hace acá hablando el papanatas este con 48 seguidores? No, el de 48 seguidores es el que critica al de 48.000. Sí, fracasado. Ahora, feo. ¿Qué parámetro? Porque vos lo decís, pero se dio eso de banalizar un poco la cantidad de seguidores y ponerlo en el plano de... mirá quién es, tiene 12.000 seguidores contra uno, guay, tiene, no sé, 200.000. Sí. Y es como que tenés es un más seguidores, parámetro de popularidad. Es otra autoridad moral, sí, ¿viste? Sí, para hablar de las cosas. Es que sí. Bueno, y también a veces lo que no se dan cuenta, los que no se dan cuenta, los flacos que tienen muchos seguidores, es también de la relevancia que adquieren las cosas que dicen. Claro. Es bueno y es malo, es como todo, es como un derecho y una obligación. O sea, vos agarrás y decís, bueno, tengo 200 lucas de seguidores. Pongo que, no sé, que quiero que maten a los osos panda. Y, macho, esto que estás diciendo está llegando a entre los que te retuitean y todo, o sea, como un millón de personas. Entonces es como que tenía que tener cuidado. A veces me doy cuenta que, de hecho, el otro día Juan, lo iba a traer de vuelta a colación, se enojó conmigo porque fue un tema futbolístico, pues somos antagónicos en los clubes que seguimos. Se enojó, yo le había hecho un chiste y se enojó conmigo y puso en Twitter, acá el machito, y me arroba, ¿no?, de mi Twitter... Le pega a las mujeres. No. Una locura. En 5 minutos me reventaron de menciones, ¿entendés? Hijo de puta. No. Le digo, vos estás loco, le digo. No te borra eso ya, sí, Hugo. No te das cuenta que 90.000 personas vieron lo que acaba de... O sea... Y me dice, ah, jaja, jodete, pelotudo, no sé qué, esto y otro. Le digo, boludo, te pido por favor que... Que, o sea, gente amiga, gente amiga. O sea, gente amiga mandándome el print de pantalla, che, qué onda esto. Es más, mi hermano... Me pone, che, ¿qué onda este tweet? Tipo, lo estoy dudando. Me están cargando forro, le digo, sos mi hermano, le digo. Digo, me dice, ¿qué querés? Lo dice internet. Lo dice Juan Marconi, boludo. ¿A quién le está fajando? ¿Entendés? ¿Te digo? Sí, boludo. Él lo hace como una joda, como cuando era anónimo. Claro, ¿entendés? Pero ya no claro. es anónimo. No se da cuenta, no es más anónimo. Vos, mis amigos de otro grupo, preguntándome,
che, sí, qué violento. ¿Por qué digo no? Porque la otra vez escribió, claro, mi mejor amigo escribió eso. Es terrible. Bueno, claro, imagínense que yo ahora cuando, ahora se, la semana pasada le hice un video a Martina y Martina tiene un palo verde. Un palo, o sea, un palito. Verde. Un palo verde. Ahí vas a sumar mucho. No, pará, escucha lo que pasó. Escuchá, por favor. Entonces, resulta que yo me llevo muy bien también con la familia, los adoro, todos los viejos. Ella a las 3 estaba de gira, entonces tenía que subir el video que yo le hice, que era como una conferencia, pero ya grabada, porque en vivo no se iba a poder hacer, porque estaba afuera. Entonces, a propósito, la mamá pone en Twitter, pues todos ponían, che, ¿por qué no se sube el video? Y te empiezan todos a putear, ¿viste? Sí. O sea, pero putear es tan gratis en Twitter que yo sé en las que me comí, ¿no? Pero todo el tiempo. Bueno, entonces la mamá dice, el video se va a subir ahora, no sé qué, si quieren explicaciones de por qué no se sube, pregúntenle a @santitalle. No entienden lo que era mi Twitter, boludo. Ah, un call center. No. ¿Qué mierda pasa que no se sube el video? Subilo ya, hijo de puta. A ver, como si yo tuviese que ver, ¿viste? Yo no lo estaba subiendo. Claro. Yo lo había hecho nada más. No saben lo que era. Y, pero eso me subió 2 lucas de seguidores. Claro. ¡Qué número! Claro. Increíble. Fantástico. Porque, claro, era como que el que le hizo el video a Tini, ¿viste? Claro. Entonces ahí quedó como eso. Claro. Contame alguna historia de fan freak. De fan, sí. Que vos hayas dicho, no, ven, esto... No, A ver. Perdón, la cagada es que los... Bueno. Lo están escuchando. Sí, no. Igual, algo que te pueda contar, qué sé yo. A ver, no sé. Bueno, tengo una que no debe estar escuchando. Una vez, cuando estábamos en Patito, había una mina que iba siempre a la puerta. Una mina que era muy rara, tenía mucha cara de dinosaurio. Y era muy rara. ¿Cómo es una cara de dinosaurio? Imagínate un tiranosaurio Rex rubio. Y entonces, la mina era como que estaba muy obsesionada conmigo, pero demasiado, ¿eh? Claro. Entonces, siempre me llamaba, no sé dónde sacó mi número de teléfono, me llamaba y yo no la atendía, bueno, bla. Y una vez, no, llegó a la parte, yo atendía bastante el teléfono y hablaba. Me ponía, me divertía eso, ya que no me llamen. Hoy en día no me llama nadie. Y entonces me llamaba esta mina y un día me llamó porque me decía que quería encontrarse conmigo, ¿viste? Como que quería salir conmigo, no sé qué, bla, bla, bueno. Y me llamó que estaba en la terraza del edificio, que si yo, que estaba por tirar. ¿Qué? No. Y que si yo no la dejaba entrar al estudio al día siguiente, ella se tiraba y se mataba. No. Yo estuve media hora al teléfono con la mujer, o sea, convenciéndola de que no se tire. Y le dije, no, por favor, o sea, nada. Le dije, por favor, no te tires. Aparte, claro, porque te cae la culpa. ¿No? Uno empieza en el momento, imagínate. Al estudio. ¿Cómo? ¿No le hiciste entrar al estudio? Sí, el otro día le hice entrar. Pero, boludo, mirá si la mina se me daba de jeta, claro, contra el pavimento, boludo. Se me moría eso. O sea, te queda un cargo de conciencia. Último, ¿entendés?, llamado a Santi Talledo. No, sale en todos lados. Por eso. Fíjate. Aparte, imagínate, se tiraba y tenía un cartelito acá, morí por, o sea, por amor a, y como que... Ahí sí saltabas a una popularidad, sí, rara. Eso estaba bueno, no lo usé, los seguidores de Twitter que te daba eso. Ves que estuve flojo, pero porque soy más humano, viste, pero... Salías si en no... todo, se ponía en boga el tema de los fans, salías, obvio, en todos los medios. Claro, sí. Claro. No, me jugó más la vida, pero... Aparte, ustedes competían contra... Casi Ángeles, contra sí, Peter. Hacía una competencia. No sé lo que era. Que el primer año ganamos nosotros, pues Patito fue con furor, y ya después nos empezaron a ganar Casi Ángeles, el segundo ya pegó más fuerte... ¿Y ustedes cuánto hacían? ¿14 puntos y ellos hacían 17, algo así? No, nosotros el primer año la descosíamos nosotros. Yo no casé ese año, pero El primero de Patito fue como la revelación. Es que las divinas, las populares, fue como muy fuerte. Bueno, yo era de las divinas, claro. No vas a hacer cosas que... pero sí, el primer año fue como que nosotros la sacamos del estadio y después, no, ya el segundo año es como que ellos metieron más temas, un poquito más copados para adolescentes, claro, temas sexuales, todo, que bueno, fue como que nosotros nos quedamos con el público niños. Claro. Yo ahora también, la chica vampiro que hice, es público, o sea, de 1 a 8 años. Claro. O sea, es como que, nada, pero... Sí, bueno. Era como la música, la estética, todas las series. Claro, era sí. muy teen. Era muy teen. Pero igual ganábamos, ¿eh? Ganábamos muchísimo. O sea, porque también en la época de Patito, lo veían muchos adolescentes. Claro. Entonces ganábamos minas en ese momento. ¿De qué se ríen, putos? ¿No? Pará, antes de cambiar de tema, me gusta el tema de los fans. ¿Hay una chica que se tatuó tu cara? Sí. ¿Esto es verdad? Sí, Tata, sí. Sí, la quiero muchísimo también.
es de Italia y sí, tiene mi cara tatuada. ¿Quieren verte? Hay una foto acá. Sí, por favor. La queremos ver. ¿Cuántos años tiene? Tata creo que tiene, no sé, no me acuerdo. ¿Esa foto la subiste a Twitter, a Instagram? No. Esta la estoy buscando en el de ella, que ella me la mandó por Facebook. Y ahí está, es mi cara tocando la guitarra. Impresionante. Es muy fuerte, fuerte. Eso lo vi igual, sí. Me pareció... ¿Eso es el pupo de la chica? Sí. ¿Está en la panza? Sí. En toda la panza. Sí. Es muy jugado. Sí. Es muy jugado, pero bien. Es muy lindo gesto. Está bárbaro. La verdad. Sí. Yo creo que yo si algún día soy famoso, se me tatúan esto y... No. Dice, ¿qué te tatuaste, hijo de puta? No, el que es buenísimo es Steve O, que se había tatuado. Tatuaba él mismo en su culo. No, en su espalda. ¿No en el culo? No, en el culo se metió un autito. Ah, algo en el culo había. Bueno, en fin, se tatuó él mismo. Es increíble a dónde llega... Acá me están tuiteando, mirá. No había entrado a Twitter, me están tuiteando. Manda saludos. Mando saludos. Bueno, justamente a justo Jess y Mile, que son las que le conté que son... Ahora, Jessy dijo acá, comentó para nosotros que sí. Nos faltó nombrar a Sebastián Estebanés, como uno que siempre hace de lo mismo, ¿verdad? Sí. Siempre hace lo mismo, ese sí que no. Siempre tiene la misma cara, además, sí, ¿no? Sí, no, y ese lo produce el padre, claro, así que está bien. No, pero más que más, no, olvidá, ¿qué quiere que actúe? O sea, ojo. Igual, ya ganó un Martín Fierro de Oro, algún Martín Fierro habrá ganado. ¿Pero por qué? ¿Por novela? No, él. Por novela, ah. Sí, no él. No, él no, pero no, bueno. Si no, es como tocamos fondo. Porque por ejemplo Francella se le criticaba, que siempre hacía de Francella y sigue haciendo hasta que en un momento agarró y dijo, ¿sabes qué? De Francella, te hizo El Secreto de Sus Ojos. Sí, y ganó. Claro. Sí. Acá me dijeron que acá vos lo invitás muy bien a Francella, ¿no? No. Ah, no era. Es Mati. Mati. Por ser lo bien que lo imita. Sí, ya sé. Sí, me han dicho. Sí. Quiero verlo, bro. Nunca lo vi. Somos muy francelescos, ¿está bien dicho? Sí, el grupo. En el grupo y cuando chamullamos minas. ¿Ah, sí? Sí, nos sale. ¿Viste cómo? Sí. Eso es impresionante. Sí. Una puta la mano. Esa tonadita, es claro. Sí. Pero lo que pasa es que la gente no entiende que, o sea, a nosotros es como un homenaje a Francella. O sea, nosotros amamos a Francella y quedamos nosotros como unos pajeros. Obvio. Oh, la puta madre. Ya. ¿Viste que te tiran un comentario? O qué lindo, ¿no? Son esos tonitos. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Hoy le pregunté a Santi, antes de, digamos, estaba preproduciendo este programa. Sí. Le pregunté porque, como saben quienes nos escuchan, nosotros hacemos las tres al hilo. Sí. Quería saber cuáles eran los temas que habían marcado la vida de Santi, ¿no? Esos tres temas que dice, bueno, estos tres temas yo son los que elijo. Yo olvidé decirle que eran temas musicales. Entonces él saltó, se despachó con tres temas que marcaron su vida. Fue como una sesión de terapia gratis. Y dijo, bueno, esto sirve. Así que después nos vamos a meter en los temas que... musicales y no musicales que marcaron. Y yo porque había un debate, que sí, sí, iba a decir eso, que antes de empezar. Es de índole sexual. Me encanta. Vendémelo y vamos a escuchar algo de título, musical. Título. Tirame un título. Te tiro título. Es que es muy largo el título. Olores. Me encantó, soy especialista. Sí. ¡Vamos! Vamos a escuchar música y venimos con los olores. Let's
RLK. No es lo mejor que te puede pasar, pero casi. Escuchate. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita y sin importar en qué parte del país vivas. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. RLK. Sentite en el aire. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. RLK. El placer de escucharte. Hola a todos los oyentes de Servicio Completo. Yo soy Zaira Nara y espero que se queden mucho más con nosotros. A las 11 de la noche, Santi Talledo introdujo el tema antes de la tanda. Ajá. Y dijo olores. 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 Sí. Es un tema de índole sexual. Que bueno, que me. Justo es que lo estaba hablando ayer con unos amigos y yo dije que, o sea, no me supieron aconsejar muy bien. O sí, pero como que tuvieron diversos consejos. Entonces yo dije. Dije, bueno, la verdad, lo debato acá, lo abro acá, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué le pasa a la gente, o sea, qué opinan los chicos acá, qué me pueden aconsejar. Bueno, me pasó hace un tiempo con una persona que yo estuve, una persona, no vamos a decir el sexo, una persona, ¿no? Sí, una persona. Que yo dije, bueno, vamos a preguntar a los chicos qué les pasaría en esta situación. Bueno, resulta que venía todo bárbaro, ¿viste? Como que veníamos con, venía como un approach, una previa muy bien. Y de golpe, en la zona genital, ¿no? Como que tenía un olor, pero a ver, ¿cómo lo explico? ¿No era del día? Era una cloaca. Era una cloaca, era algo cloacal. Por eso, no era fruto del día que... No, digo, fruto, era... Transpiró un poco, qué sé yo. No, era, pero una ricota que... No entienden lo que era. No, era, pero... Era inllevable. Sí. O sea, y yo soy muy gaucho, dije, bueno, ya está, vamos, listo. Pero resulta que el tema, dije, bueno, quizás es algo del día, como dice acá, claro, el compañero. No te hago muy gaucho igual. ¿Qué? No, uy. Bájate los lompas. No, yo soy muy gaucho, boludo. Yo soy muy gaucho. Y entonces dije, bueno, ya está. Y yo seguí, dije, bueno. Y aparte yo tengo algo que soy como medio morboso y medio masoquista, que yo como que no podía dejar de oler. O sea, chupaba y olía. Y seguía el olor, viste, como que... Chicos, no entienden, pero no le puedo explicar el olor que era. Entonces yo era como una cosa medio como que hasta llegaba casi a la arcada, pero seguía. Y no podía, y dije, pues aparte yo seguía chupando y sin oler, zafaba quizás, pero yo claro. Tenía que por momentos decía, bueno, a ver, sigue el olor. Y olía y, sí. Chicos, no saben lo que era, un baño químico. Entonces yo dije, bueno, voy a dejar que pase el tiempo, a ver si quizás es algo del día. Claro. Y no. Ah, se reitera. Se reiteraba. Y una cosa, un roquefort que, o sea, que era inremable. ¿Y qué pasa? Yo estaba muy enganchado. Claro. Estaba muy enganchado. Entonces, lo que ayer hablaba era por ejemplo, ¿qué hago? O sea, bueno, ya pasó igual eso, pero en el momento, ¿viste? No se podía decirle. Es que eso es lo que yo me preguntaba. No sé. ¿Qué? A ver, por ejemplo, a ver, ¿a ustedes les pasa? Bueno, imagínate que estás con una chica que realmente te gusta, ¿no? Sí. O sea, que la estás pasando bomba, que tienen piel, se cagan de risa, tienen química, cogen bien. Pero realmente, un pejerrey en la concha. O sea, es como... realmente, ¿entendés? Es como que es inremable. Sí. Acá el programa es polaito. Uno puede decir palabras... No, se llama Servicio Completo. Sí. Genial. Bueno, yo hice Servicio Completo a pesar de eso. Y te vamos a hacer unas preguntas, porque tenemos una pregunta final que es muy fuerte. Perfecto.
Bueno, la cosa es esta. Imagínense que pasa eso, o sea, porque también está esto. Nosotros, yo ayer lo hablaba con mis amigos, que salió el tema sexual, entonces yo dije, a ver, esta persona se da cuenta que tiene, claro, o sea, que tiene olor. ¿Sabe? Y vos sí tenés olor. Sí, o sea, me doy cuenta, pero, o sea, ahora estoy limpio, estoy pulcro. Claro. Bueno. Pero hay días que, mira, voy a contar cosas que no tengo que contar, pero vale, lo voy a contar. Hay días que, por ejemplo, trato de que no baje, ¿viste? Vos decís, no, hoy no. Me parece que no es el día, no te conviene. ¿Viste? No, claro, no, sí. ¿Viste? Sí, cuando sí. Nada, ¿qué sé? Vení para acá, claro, arriba. Sí. Me gusta darte besos hoy. Nosotros claro. Teníamos un amigo que, cuando éramos más chicos, era muy sucio, o sea, no se bañaba. Y entonces, cuando sabía que capaz podía pasar alguna mina, si estábamos en un preboliche o algo así, digamos, situación así, no importaba en qué casa estuviera, ni en qué baño, lo que sea, el tipo iba y ponía los huevos arriba de la pileta del baño. Es muy bueno. O sea, la daba ahí. O sea, todo el resto estaba sucio, ¿tenés? Igual yo tengo un consejo para darte. A ver. Para mí tenés que ir a la ducha y tener sexo en la ducha. Bueno, pará. Y mientras tanto... Pasó. Y sí. No, para, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Antes que lo digas, me imagino que vas a ir a eso. Es asqueroso lo que voy a decir, ¿eh? ¿Qué? No hay un olor más feo en todo el mundo que cuando una... Sí, ya sé cuál decís. Cuando una chota tiene mucho olor, lavarla con jabón en ese momento, el olor que sale. ¡Oh, Dios mío, por favor! No, sí. Es el olor más fuerte de todo el mundo. ¿Viste ese olor que en un dibujito animado le saldría esa cosita verde? Como eso, ese humito verde, es ese. Bueno, pará, les voy a contar qué pasa. ¿Qué pasó? Es asqueroso. Resulta que, a ver, una vez... Ni te digo si es ajena, ¿no? No, es que por eso... Ajeno, pero es que a uno, el olor de uno le gusta, ¿viste? Oh, yo, no. Por ejemplo, uno que eso, yo me tiro un pedo y me lo fumo adentro de la sábana. Pero porque es el olor propio, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasó? Una vez vino a mi casa y estaba recién bañado. Qué bien, dijiste. Y dijo el sexo masculino. Estaba recién bañado, era un hombre. Era un hombre. Ya está. A la garcha todo. Y bueno, ya mucho lo sabe. Bueno, era un pibe. Y entonces estaba recién bañado. Pelito mojado. Sí. Recién bañado. Pero... Yo dije, ya está. Listo. Hoy sí. Se empezaron a dar los bifes. No, chicos. ¿Otra vez? No, mismo. El glandular, no qué era. O sea que no se. Entonces, no, hormonal, entonces yo dije, no, claro, debe ser. Glandular del glande. Debe ser algo hormonal. Espera, ¿llegaste a un nivel de confianza muy fuerte? No, por eso. O sea, la pasábamos muy bien, tenía mucha confianza, pero entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Le digo? Sí. Para mí ese. Pero, yo tengo una duda, pues. Oye, tipo, qué hora chota que tenés, boludo. Claro, bueno, yo lo que digo es lo siguiente. O sea, si esto me pasa, vos preguntabas, ponías el ejemplo con una mina. Con una mina, ¿no? Sí. A una mina es muy difícil plantearle esto. Por eso. O sea, es casi imposible, te diría. O sea, decirle, che, loca, la verdad, maniate, boludo. O sea, es imposible. No, yo lo que pienso ahora, es que... Si, no, desconozco cómo es esto en digamos, entre dos pibes, ¿me entendés lo que te digo? O sea, claro. Capaz es diferente, el pibe dice, se caga de risa, le tiran... Pero evidentemente no, o sea, vos no lo pudiste plantear. Es un tema, a ver, no sé, es como que, a ver, no hay tanta confianza, más allá de que sean dos pibes, no es que yo estoy con vos tipo, che. Sí. O sea, sí. Claro. No soy tu amigo. Claro. No, por eso, es como, es delicado, o sea, claro. Es un tema delicado. Aparte estás teniendo una relación más que nada sexual, viste, sí. Vas, coges, y es como que, la que me tiraron ayer justo con Iberta, una amiga, me dijo, decile... un día en particular. Uy, boludo, hoy tenés un olor a pija. O sea, que me pareció muy buena. O sea, pero dije, no sé si tampoco me animo, ¿entendés? No, porque ahí le estás haciendo saber que vos te das cuenta. No es que no tenés olfato. Claro, por eso. Ahí quizás, viste, o sea, dice, bueno, uy, me voy a fijar, mira, que yo estoy teniendo un poquito de la chota. Y quizás se empieza a cuidar un poquito más la higiene. Pero ustedes, por ejemplo, si están con una mina, ponle que se pasa así, a un olor, pero sí. Realmente... Sí, nauseabundo. A ver, te lo voy a ejemplificar. Si la mina ya tipo hizo cuando me chupaba la pija, ya sí. Hay como una confianza muy fuerte. Claro. Tipo, entonces cuando hizo es porque ya estamos, ya claro. Estamos que está. Entonces tipo terminamos de hacer la cosa y digo. ¿Qué te refieres a que se haya atragantado? Sí. ¿Cómo hizo? No sé. Le metí dos dedos en la boca, boludo.
Entonces, ahí sí, ya, o sea, chiste va, chiste viene, siempre está bien, no sé, alcoholizado o con un cigarrillo de marihuana. Claro, bueno, claro, sí. Como que sea algo divertido. Pero a ver, por ejemplo, si yo quiero ver, a ver, vamos, vos te haces el guapo. Ponle, estamos en la situación. Dale. Yo soy la mina. Ok. Vení, que te. Vení. Terminá la situación. Están sí. en la cama, bla, que yo, besito, bla. Ya terminaron de coger. ¿Qué haces? ¿Cómo me lo decís? No, qué bien que estuviste, Oski. Sí, sí, sí. No, sí, estuvo muy bueno, muy bueno. Eso que haces con la lengua, una cosa impresionante. Pero. Lo que sí. Está medio difícil ahí abajo, ¿eh? Hoy por lo menos. Después todo lo. Pero está difícil, está difícil. ¿Se la tirarías así? Es que la he tirado ya, por eso. ¡Oh! ¿En serio? Sí, okay. Sí, en otras épocas. Claro. Yo salí con mucha chica policía. Y la claro. chica policía tiene un compliquete con el higiene. Y claro, sí. Sí. Claro. Y porque yo qué sé, porque laburaba muchas horas, porque una mujer policía labura claro. 48 horas seguidas. ¿Cómo vienen de depilación? ¿Qué tiene que ver? ¿No se baña después cuando llega a la casa? Sí, pero él se las cogía en el medio del servicio. Claro, entonces era como medio difícil. Claro. Pero bueno. Es otra cara. Yo lo que haría primero es una distinción, tratar de hacer una distinción de si es del día o si es... No, que claramente no. No era el día, por eso yo soy muy susceptible a los olores. Cuando estaba en el colegio, ante último año en el colegio, a mí me gustaba mucho... Me costó varios meses. Eso es peor, aparte. Me de bola. Eso es peor. Primera vez, que, o sea, me la chapo sin siquiera, ni siquiera agachar, ¿eh? Mal aliento. Pero mal aliento, te das cuenta, no mal aliento del día, sí, mal aliento de la gente que está en modo hormonal. Pero la primera vez te... La primera vez que... ¿Pero no te habías dado cuenta mientras hablabas ya? No. Era como más, te sentías más, claro. más de cerca. Quizá más que ser a gusto también, ¿no? Esa cosa medio... Pero por completo dije, no pude remarla más. Claro. Por eso, si es del día, bueno, obviamente sí, que igual se vos puede. Sos medio trolo. No, yo soy. No me banco los olores. Igual, para general. Yo soy muy obsesivo con los olores, ¿eh? Yo soy muy obsesivo y muy pulcro yo. Pero realmente. Pero, perdón. Yo, mi experiencia personal. Sí. Es que puede ser muy fuerte el olor. Pero a la tercera. Sí, señor. Estoy de acuerdo con vos. A la tercera la mía no lo sentís más. Sí, no comparto. Es que no pasó. No comparto. Claro. Mirá que, a ver, yo he estado, le he sacado lustre, ¿eh? O sea, y no pasó. Es más, yo dije, la primera vez dije, a ver, bueno, ya está. Dije, bueno, se la baño. O sea, ¿entendés? Y dije, bueno, se la vamos sacando. Chicos, no había chance. O sea, porque a mí me pasó esa. Yo dije, a ver, bueno. Está bien, ¿eh? Yo dije lo mismo que vos. O sea, aparte yo voy, ya está. Imagínate que estuve, no me acuerdo cuánto tiempo, pero un montón de tiempo. Y sí. seguí, boludo. No, seguí. Hasta casi ya como que medio me acostumbré, era como que necesitaban ese requesoncito. Pero la verdad es que no hubo chance y no supe cómo. Nati, ¿te pasó alguna vez que estás poniendo esas caras vos? No, me da mucho asco. Pero bravo. Me pasó con aliento, pero nada de otras cosas. ¿Nunca más? Bien. ¿Nunca te pasó? ¿Con el micrófono no te pasó? No, nunca me pasó. Es chiquita, entendamos que es chiquita. Tiene 23. ¿Qué? 22, es una bebé. La cosa hizo acá en Buenos Aires. En realidad, este tipo de cosas te suelen pasar cuando sos más chico. Convengamos. Cuanto más chicos sos, ¿qué tiene que ¿Por ver? ¿Por qué? No, tiene para que mí, ver. La gente cuando se va haciendo más grande se va haciendo más pulcra. No, pero hay casos que no pasa por pulcritud. Yo estuve hace poco con una persona que tenía 35 años. Sí. Y fue era peor que la que les estoy contando. Pero con esa persona sí no estuve más. Y no había sentimiento por medio. ¿Con qué picas andás vos? ¿Viste, boludo? Yo me pregunto lo mismo. Porque aparte me pasaron ya tres. O sea, realmente digo. Aparte es raro porque en general... El trolo. Igual para. Es pulcro. Pero le voy a contar qué pasa. No. Hay un tema con la chota. Yo ya entro de directo. Vamos a ver si a ustedes les pasa. Hay pijas que. ¿Vieron que, por ejemplo, que tiene mucha piel que recubre la cabeza? Sí, entonces, sí, bueno, sí. Por eso. Acá quizás hay algunas, acá en al aire. Pero. Y la cosa es, viste que después quizás uno mea o algo y como que se te queda acumulado un poco ahí. Entonces, cuando tiras la piel para atrás, ahí pasa, como digo, el dibujito animado. El humito verde, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Es ahí. A mí, por ejemplo, me pasa, yo le voy a contar, no tengo problema. A mí me encanta mi pija. Sí. Para mí tiene una pija muy linda. Yo estéticamente. Estéticamente, es perfecta. Y lo que pasa es que yo tengo la piel muy para atrás. Entonces claro. Es como que tengo siempre la cabeza afuera. Es más, hay gente ha pensado que yo estoy circuncidado y no. Claro. Mi viejo me quería circuncidar por una cuestión de limpieza.
Decía, vos quiero tener un requesón. ¿Cómo sabe? Pero claro, me pasa eso. Y entonces me pasó que todas estas que les estoy contando, que me han pasado, es este tema de la piel. O sea, que... O sea, obviamente, ya hay un denominador común, vos la ves y ya sabes. Yo ya sé. Es más, y ya me quedé tan traumado que hace poco tuve un encuentro sexual con una que tenía mucha piel y ahí no fui. Ahí no bajé. No bajé porque dije, estoy cansado. Esta vez no. Y ni la olí, ¿eh? No probé, pero dije no, esta vez no. Y la verdad que es un tema que quería tratarlo porque la verdad que no conseguía el consejo justo si decirlo, si no decirlo, si... Sí, para mí siempre hay que blanquear todo lo que a uno le molesta en una relación. Mientras mejor se blanquee, mejor. Yo disiento en la parte de que si es hormonal, que te das cuenta que... No es. Hay pieles que tienen olor. Sí, no, es verdad. Hay pieles que tienen olor. Eso me lo preguntaron ayer también mis amigos. Me dijeron, pará, de piel, ¿cómo olía? Porque me dijeron... Claro, o sea, hay pieles que tienen bueno, olor. Bueno, no tenía olor a piel, de piel. Bueno, o sea, pero por ahí tenía... O sea, era hormonal, pero no lo tenía la piel. Localizado. Tenía, claro. Claro. O sea, ahí te das cuenta si es de un tema de pulcritud, de que no se lavó como corresponde, o es... Viene de adentro. No, es que olor, yo, ¿no? Como que, o sea, que yo extraño. Coincido con vos porque realmente, o sea, era algo que, a ver, si te acababas de bañar. Claro, por eso. Claro. Evidentemente, o sea, no era un tema de pulcritud. No. Vos te podés bañar y no bañarte bien. Una vez. Te digo, no, cuando yo era pendejo hasta que aprendí a bañarme bien. Igual, para. En serio, para. Bueno, ya que estamos en tren de hablar. Vos estás traspolando. Claro, ya que estamos en intimidad, contá. Estamos en tren de hablar. Cuando yo iba a la secundaria, que fue donde tuve mi inicio. Sí, sí, está claro. Sexual, digamos. Pobre mi novia de ese momento. Pues hermano, te juro, no me bañaba nunca. Es verdad. ¿Cómo? O sea, te quiero decir. Si iba al colegio de lunes a viernes, me bañaba. Yo era igual también. Una de los miércoles. Sí, ¿vos sabés, no sabés la lagaña de tres días que tenía el chabón este, men? Eso es lo de menos. Te estoy hablando, porque en esa época sí me fijaba el tema del pelo, la cara. Cuando me fijaba un poco más, pues ya estaba en... Como mi mamá siempre me decía, séptimo grado, primer año, siempre decía, ya vas a empezar a presumir, te vas a empezar a bañar, me decía mi mamá. Bueno, tardé, ¿viste? Empecé a presumir, pero antes de darme cuenta que para presumir tenía que estar, digamos, limpio, me tardé un tiempo. El tema era que, claro, como yo ya había arrancado en el tema del despertar sexual, digamos, y tenía novia y todo, claro, no hace falta que explique, el olor que te queda... ¿Para todo esto tu novia alguna vez te lo dijo? Obvio, me mandaba a lavarme directamente. Ah, bueno, claro, está bien. Lo que pasa es que teníamos esas relaciones de pendejo, y teníamos 15, 16 años que... No tenés estos tabúes, ¿entendés? Como que medio... Sí. Andaba a bañarte, boludo, éramos como amigos, más o menos. Claro. Pero sí, olvido. Yo nunca se lo hice a ella, ¿eh? Y podía haberlo hecho alguna vez. pero era como, no sé cómo decirte, era como olor a látex. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Mezclado con secreciones varias. Que imagínate que, y aparte teníamos una costumbre muy fea en el colegio, esto, no sé si alguno más lo hacía. ¿Qué ibas a decir? Al tipo que se sentaba delante mío. Que me lo iban cambiando, ¿verdad? Y se quería sentar delante mío. Teníamos algo llamado, en esa época estaba muy en boga, el tema de la pasta base. Sí, sigue estando, lamentablemente. Estaba muy en boga los programas de Rolando Grani y demás. Entonces, claro, nosotros revolvíamos la ricota y se lo poníamos en la delante. Pero para, ¿revolvían la ricota? Sí, y se lo poníamos a que estaba delante, en la boca. ¿Entendés? Yo tenía uno que... Igual yo no sé, pongo carajo, yo estoy curado de espanto, chicos. Yo tenía adelante a uno. La desayuno. Yo tenía uno adelante que se quedaba dormido con la boca abierta. No. Entonces, cuando se quedaba dormido con la boca abierta. Te cago tanta trompada, boludo. Le ponía dos dedos adentro de la boca y le lavaba los dientes, ¿entendés? Y al grito de pasta base. Pasta base. Y el tipo
se levantaba a romperme la cara en plena clase y lo sacaban a él, ¿entendés? Obvio, era un violento. Era tan asqueroso lo que yo hacía que no podía explicarle al tipo lo que yo había hecho, ¿entendés? No podía delatarme, ¿entendés? No, porque mirá, o sea, no, claro. No lo podía hacer. No, y aparte me llenó de ricota la boca, ¿qué vas a hacer? Claro. Bueno, después esas cosas evolucionaron y empezaron el culo base, el ombligo base, que el ombligo tiene muchas cosas adentro. Cera base. Sacás cera del oído y se la ponías en la boca. Ah, amarga, me puso muchas veces. Amarga. Sí. No sé si esto era normal. Nosotros eran un colegio con mucha mentalidad de varones. Sí. O sea, un colegio de varones que, si bien ya había mujeres, tenía una mentalidad muy arraigada de hombres. Entonces, todas estas cosas las mujeres las veían. Te puedes imaginar, tenía a mí al lado que me veía meterme la mano en el pantalón y poner la adelante. Hoy no nos hablan más esas chicas. No, ni falta que nos hacen. Pero realmente, bueno, acá tenemos un par de comentarios de oyentes. Dice, ¿qué personaje el invitado de hoy? No puedo creer la charla que están teniendo, se pasan. Tenemos un par más, pero... para después. Sí, lo quemes todo. Para después. Bueno, son siendo las 12 y cuarto, quiero entrar en la economía del rasca. Pará ahí. Yo veo una guitarra. ¿Esa guitarra va a ser para tocar en vivo? Sí. ¿Ao vivo? Quiero que Santi... ¿Las tres salidos van a ser ao vivo? Podría. Yo pensé que venía por ese lado. Los tres temas que más le gustan a Santi los puedes tocar, ¿no? Lo sabés. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí está. Un pedacito. Las vamos a mechar en el final del programa, entonces. Vamos a hacer el separador de economía del rasca. Sí. Y nos metemos en un cuestionario del rasca, porque tenemos comentarios. Qué hijos de puta. Amigos, amigos tuyos. Qué hijos de puta. Yo le voy a contar que igual para. A mí me están tildando de rata. Vamos a decirlo así. Yo... No sé, yo estoy igual, me lo estoy cuestionando, quizás soy rata. Me lo estoy cuestionando. Yo está para, muy bien serlo, acá, acá tengo una amiga en el piso, ¿qué era esto? Showmatch. Que me está diciendo que sí. Que soy rata. Ahí tiene el micrófono, se está animando a hablar. Claro. No, se pone colorada mi vida. Pero pará, y yo realmente me estoy cuestionando. Es más, lo hablé con mi vieja el otro día. Lo hablé con mi mamá. Pero porque, y mi vieja, aparte, lo más tierno, mi vieja me dice, Santi, no sos rata. O sea, ¿entendés? Y pero qué difícil que tu vieja sepa que sos rata, porque en general es como que... Pero pasa que yo soy muy solidario con la familia. Ah, claro. Pará. Eso es muy del rata, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! ¡Para la familia todo! ¡No! ¡Pará, no! Yo voy a contar una cosa. Yo tengo... Es como el viejo que es corrupto, ¿viste? A los hijos le da todo. Al resto lo garca de arriba del puente. Yo voy a contar una cosa. Yo tengo mentalidad de futbolista a nivel plata. O sea, yo siempre... Hoy en día no. Quizá por eso hoy en día estoy más rata. Yo siempre laburé mucho. Y la verdad que me fue bien, porque me fue muy bien. Y siempre me la patiné toda. Y me la patiné toda quizás también, por ejemplo, en Colombia, con amigos, era... Pero no entienden lo que era. Era... Parlantes de iPhone para todo, no sé qué, acá, vamos a comer, no sé qué. Estás cargando, no tengo un peso negro. Vos sos rata. Te faltó. Te faltó un Oski, claro. Un patinio que te viva. Bueno. No, primero te vivía, porque yo. Esto va a pasar dentro de unos años cuando Alejo pegue un salto. No, bueno, no sé, en algún momento lo vas a pegar. No solo lo voy a vivir, que es una realidad. Sino que lo voy a administrar para que poder vivir de él durante mucho tiempo. ¿Entendés? Porque no es no voy a vivir solo el momento, voy a vivir para decir, no, espera, Alejo, por acá no vamos. Claro, no es que vos te vas a quedar con un porcentaje como hacía Menem, te vas a quedar con parte de los negocios como los Kirchner. Claro. O sea, te vas a meter dentro del directorio. Te vas a meter para que dure para siempre. Claro. Exactamente. Bueno, vamos al separador del rasca y ahora nos metemos en el cuestionario. Hoy vamos a ver si el creador de la sección, Oscar Alzogaray, ¿es más rasca que Santi Talledo? ¿O si Santi Talledo es más rasca que Oscar Suárez? ¿Llegaste al techo de la relación? ¿Ya pagan Miti y Miti? ¿Ya podés ser vos? Hacele caso a Oski y sus consejos para el rasca. La heladera está vacía. La factura ya vencida. En el baño los caños rotos. La vecina me dice que soy un croto. No me fui al almacén. Se enojó Doña María. El otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado. Bien, 19 minutos pasaron de las 12 de la noche y es el momento del rasca. Más las preguntas no sé, no están en orden cronológico, andá testeándolas. En general, como saben, quienes nos escuchan, porque hay mucha gente que nos está escuchando por Santi, esta es una sección donde Oski da tips para el rata. Claro. Para el rasca, che, el rata queda medio mal. queda, digamos, herramientas para gastar menos en tu día a día, para
bueno, vivir un poco mejor con un poco menos. Claro. Vamos a decirlo de esa manera. Una forma elegante, ¿no? Claro. Claro. Pero hoy, como el entorno de Santi Talledo habló de cierta... Es verdad. Sí. De cierta ratez. O rasqués. Rasqués, ahí está. Rasqués. Yo conozco también, viste, vamos a preservarnos un poquito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Porque quizás los tipos con los que estás son ratas y no les gusta el tema del jabón y eso. Quizás, ¿entendés? Bajo, ¿eh? Una de esas pasa por ahí la cosa. Compran el jabón de precios cuidados que claro, no limpia. Que no limpia, claro. ¿Viste? Es que como no tienen la suficiente crema. Exactamente. Entonces porque... la crema la tienen ellos. Bueno, en fin. Cuando te invitan a comer, Oskar Soaray, vamos a arrancar con el paradigma. Sí. Es que esto no sé si me vas a acordar, como si Oskar fuese Coco Silly y fuese el cuñado del macho. cuando te invitan a comer, sí. Por lo menos, dejás la propina, o sea, la cuenta es de 400 pesos. La ley dice, o mejor dicho, la ley implícita, dice que se le tiene que dejar 40 pesos porque en Argentina el 10% es lo que se estila. Sí. No voy a ser políticamente correcto. No, obvio que no. Quiero que diga la verdad. Cuando me invitan a comer, me gusta que me inviten a comer completo. Si vos me invitas a comer, dejás hasta la propina. Así. Soy sincero. Yo si querés después te invito al helado, te invito a dormir a casa, que no suele suceder tampoco. Sí. Porque vivo con un perro y un hermano. Pero sí, que paguen todo. De una, todo. Yo después pongo las entradas de cine gratis que tengo, gracias a Hobbits. Santi Talledo. Mirá, a mí me da paja el tema de la propina, la pongo yo. O sea, el tema para. ¿Estamos hablando que si la comida la paga el otro? Sí. Claro. Claro. Te invitan a comer. Si invitan a comer. Otro. Tampoco pone la propina. No pongo la propina. Quedó clara la respuesta. No la pongo. Hoy en día no la pongo. Hoy en día no. En otro momento, en sí, otro momento en la época de bonanza. En otro día pagaba yo la comida, en otro momento, eso es lo que pasa, ¿eh? Claro. O sea, hoy en día, lo que sucedió, que ya ustedes saben, me llevo un tupper con arroz y atún. Lo he hecho y me cargan por eso. Y me van a cargar hasta el día de mi muerte y yo me dicen que me llevé el tupper de la casa de nuestra amiga con comida de la casa de ella. ¡Qué mentira! O sea, es mentira. Es verdad, es cierto. Me llevé una milanesa con puré que había sobrado para comerla de bajón. Pero bueno, soy fanático de llevarme las sobras de la casa de la gente. Bueno. En mi vieja, sobre todo. Bueno, sí, eso sí. Yo igual de la casa de la gente no sé si tanto. Yo creo que igual Oski me está ganando, pero por golear. Oski igual me va, claro, me vas a ganar. Te quiero ganar. Te quiero ganar. Hasta ahora igual es como Pacquiao y Mayweather. Hasta la venido, claro. Sí. Esta pregunta es para Santi, porque Oski evidentemente no es famoso. Sí. ¿Alguna vez te fuiste sin pagar por ser famoso? No, pero ¿quién soy, boludo? No, me estás jodiendo. ¿En Italia? No, nunca. En Italia, aparte, no pagué nada. En Italia no pagué nada. No pagué nada, menos comida. O sea, lo paga la producción y no hubiese pagado tampoco. No. Sí, no, eso no, ni pedo. Pero sí, famoso. Pero pongámosle esto. Estabas ganando bien en Italia. Sí. Estabas yendo bien. La producción te decía, bueno, mira, hoy tenés un arreglo para que comas en tal y tal lado. Por decir algo, ¿no? O sí. Te damos la comida en el hotel, lo que fuera. Pero bueno, vos decís, capaz, no sé, estoy ganando bien, me voy a hacer un gustito y me voy a comer al mejor restaurante de Roma. Sí. Ponele. A Micheletto. Ponele, no sé. Por decir algo, ¿no? Sí, no sé si existe. La pasta del nono, claro. Sí, claro, una onda así. A la Paralaquia. Sí. ¿Lo hacemos o no? Porque la comida está paga por la producción. La comida está paga por la producción. Vamos, aquí, ¿no? En el rodaje fueron 5 semanas que no comí en ningún lado que no sea ahí. No, es que para mí el tema, mira, yo creo que ahí está también mi cosa. Yo soy muy rata en tema comida. Tema comida, si la puedes comer en casa y si la puedes comer gratis, para mí va por ahí. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, comparto. Sí, podrían ser muy de acuerdo. Igual me da miedo, Oski, que estemos de acuerdo, que coincidir con Oski en el tema dinero, claro. La verdad que no sé si me favorece, pero bueno. Es replantearse muchas cosas en la vida. Sí. Hay un canje. Tienes un canje en una marca de ropa. No sé, qué sé yo. ¿Con qué ropa, qué marca te da ropa? Y me viste Black Mamba, pero no me da ropa, me visten. Claro. Para, y a un canjecito de vez en cuando. Bien. Pongámosle que Black Mamba te da, ya le hicimos el chivo, así que te manden algo. Te dan 4 pantalones, no sé, por decir una boludez. 4 pantalones, 2 suéteres y una remera. Sí. De los 4 pantalones, ¿te quedás los 4 o le regalas a alguno a un amigo? O los vendés por Mercado Libre.
Eso es lo que vos harías, Oki. Rata extremo. Es lo que yo hice alguna vez. Alguna vez han llegado máquinas de afeitar, dos, tres, viste, poquitas, porque acá no llega mucho porque somos un equipo chico. Básicamente, y sí, se ha vendido por Mercado Libre. Se han hecho esas cosas. Claro. Había que pagar el teléfono. Y sí, no, está bien. Yo me voy acá con el alma tan limpia a nivel económico. O sea, me voy feliz. Espero mis amigos estén escuchando esto. Igual ya lo conocen, Oki, también, pero se va feliz. No. Se reivindica. No, yo la verdad que no voy a mentir. Me quedo con los cuatro. Salvo que ya tengo un montón. A ver, no sé, yo estoy pensando hoy en día. Igual yo con la ropa, si hay algo que no soy rata es con la ropa. Yo, por ejemplo, en Italia, era toda la comida que me paguen. No iba a comer un restaurante, pero sí me gasté todo en ropa. Ahí vas a H&M y la reventaba. No, ahí, pero no entendés. Ahí me gasté todo. Claro. Todo, H&M y otras marcas también que son carísimas. Sabés que yo, claro, no, yo llego a H&M. Papito, no me digas más porque claro, me no. Pero sí, a mí con la ropa me pasa lo mismo, ¿eh? Claro. También, te estoy diciendo, yo con la ropa... Casi más en cosas, pero no en la ropa. Jamás. No. En Tailandia me quedé sin plata por comprar ropa. Bueno. Último día no sabía cómo volver a mi casa. Como 14.000 kilómetros. Vemos, ¿qué pasó? Man, yo en eso soy igual. Nos estamos pareciendo a Oski, la puta madre que lo parió. Mano, quizás soy rata, boludo. ¿Vivís solo, Santi? No, vivo ahora con mi vieja y mi hermana. Si vivís solo, bueno, esto voy a preguntarle primero a Oski. Viví igual afuera solo, cuando estuve afuera vivía solo. ¿Qué compañía de internet tenés, Oski? Tengo Cablevisión, Fiverr. Ah, bueno, la cara. Sí. Hay un punto para Oski. Santi. No, yo cuando viví acá, solo. Afuera, yo igual cuando viví no solo. No, decir nada, no, cuando viví solo es que por eso en Colombia tenía todo lo mejor. Claro. Lo mejor, o sea. ¿Dónde está esta mierda? Sí, vine acá, boludo. No, acá no puedo decirte nada. ¿En Argentina viviste solo alguna vez? No, todavía no. Claro, esa era una pregunta porque venía por este lado. Si sos de pelear la promoción, porque por ejemplo este te llega la factura. No, igual no, ¿no? O sea, ponerle Movistar, pago una fortuna de plata que no sé por qué la pago y tendría que llamar para reclamar y no llamo, ¿entendés? Por eso. Ah, o sea, está bien, sí. Es muy yo eso. Va, o sea, por ese, va por porque ese me lado. Da paja, o sea, es como que o sea, digo, bueno, ya está, listo. Y pago, me da como 550 mangos. Sí, todos los meses pago 600 mangos de teléfono. Claro, yo también, sí, y no sé. Es caro, no está pagando caro. Sí. Bueno, ahí ¿cuánto pagamos? Ahí va. No, pero más o menos con un plan a todo culo tenés que pagar 3 gambas y media. Claro, sí. Se van al carajo, 550. Ya, sí. me duele un sí, poco la panza. Pero pará, a mí me ha pasado, Oki, perdóname. ¿Qué? Que se me corte el teléfono. Escucharte con un iPhone 6. No. iPhone 4S volviendo de Europa. Hasta me compré ahí llegaste. Un iPhone. Sí. Me fue un 4, estaba chocho. Me devolvieron, aparte el IVA, una cosa impresionante. aparte el tipo en esa época me dice $50, $50, lo que quiera, dame lo que quiera, pero dame verde, dame lo mejor. El tipo no entendía nada. Bueno, llego a Argentina y nada, yo soy así. Tengo plan control, man. Claro. En cualquier momento se me corta el teléfono. Claro. Bueno, yo igual para. Es que llega una edad. Sí. En la que no puedes tener más, no tengo crédito. Pero, pará, bueno, a mí me pasó esa. Yo antes la que hacía era el boomerang. O sea, llamaba y cortaba. Pero, pará, y eso lo hacía antes y hoy no lo hago. Hoy no lo hago, pero antes no sabes. Antes. Me llegaba el crédito hoy, ponele, te llamaba y te cortaba. Es espectacular. Pero porque no quería gastar. No, el teléfono no me iba a quedar sin crédito nunca. Llamaba y cortaba. Y a veces, como llamaba bastante, ¿viste? Y quizás, y ahí cortaba rápido. Como para que piense que no llamé y corté. Pero claro. la bobita de llamar y cortar, el boomerang, siempre. O sea, hoy no. Es espectacular. Es uno de los mejores tips del rasca del año, creo. Ah, esa es buena, ¿eh? Muy buena el boomerang. Eso lo pone a Santi en la punta, ¿no? Pues te voy a decir una cosa. No lo hago igual, ¿eh? Vale aclarar, porque aclarar. Hay una ley que sacó la presidenta de la nación hace 2-3 años que no te cobran más por ese tono en espera. Claro. Cuando vos lo hacías te cobraban, quiero que lo sepas. No. Te cobraban por estar llamando. Por no, 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 por, lo que, por el primer tono ya te cobraban. Lo cobraban. Que cambió fue que antes te cobraban el minuto y ahora te cobran el segundo. Ah. ¿Cuándo atendés? Claro. Claro. Siempre fue cuando atendés, ¿eh? No cuando llamás solo, ¿no? Entonces, o sea, antes atendías. Yo sabía que te cobran también por el contestador, ¿no? Sí, claro. Yo cuando llamaba hacía la bobita y me atendía el contestador, no saben lo que era. No, ahí te quería. No, ahí me quería matar. Ya, si llamo 5 veces, está por atender el contestador corto, obvio. Porque para qué claro, quiero atender el contestador. Sí. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Esto habla mal de mi persona también. Cuando estoy en teléfonos de otro, no me fijo eso. O por ejemplo, si llamo y hasta que agarre el contestador. Si yo no lo pago. Eso es terrible. Yo hago una parecida a esa que es muy de rasca.
Es tremendo. Últimamente me quedé sin perfume. Está caro, está caro el perfume. Está caro. Tengo que comprar. Sí. Estoy esperando que alguien viaje. Para mi vieja consigo un descuento. Ahí va. En el free shop, en el free shop, bueno, un tip para la amiga Zafata. Todos los que vayan a Ezeiza, en el free shop te venden, te lo agarran al dólar oficial, o sea, el 9 pesos está ahora más o menos. Sí, 8.90. O sea, lo pagas muy barato. He pagado un perfume de 200 mililitros, ¿se dice? Sí. 900 pesos. Otro consejo del Rasca. Claro, o sea, lo que pasa es que, viste, 900 pesos son 900 pesos. Pero el perfume hay que 900. Tener. Sí, no, la cuestión que hago yo, tenemos un amigo, dos amigos en realidad, sí, que en su baño tienen todos sus perfumes exhibidos. Sí, un error. Un error. Un error. No hay que. Símbolo de abundancia, además. Sí, también. Dejan, viste, 5 o 6 perfumes de alta gama arriba de la bacha del baño. Alta gama. Casi que me están invitando a pasar y ponerme. Sí. Entonces yo me pongo en exceso. Obvio. En exceso. Mucho y en la ropa. Pero que dure. En la ropa. Claro. En la ropa, en la ropa. Y por las dudas en la panza. Por si hay un descenso, ¿viste? Ojalá le llegue a mi chongo que se ponga en la choza un poquito también, ¿no? La próxima. Hay que invitarla a la casa. Es nuestro amigo Teta que tiene los perfumes ahí. Y Fachi, desde tiempos inmemoriales. Fachi, en el momento que yo no usaba perfume y empecé a usar por Fachi, porque de repente entré a ese baño y vi un montón de frascos de colores que no sabía lo que era. Y una vez oso agarrar uno, me pongo y digo. Soy mejor persona. Soy mucho mejor que los demás. Pobres. Perdón, me emociono. Oski, me interesa que cuentes cuál fue la historia más rasca que tuviste. La historia más rasca que tuve. Una que vos puedas decir. Y acá la verdad me pasé. Toqué fondo. Sí. Ay, bueno, tengo varias. Pero si no puedes. Si vos tenés una en mente. La historia más rasca. La del tupper es bastante. La del tupper te puso en tapa de todos los medios. No sé si es rasca, pero es muy, muy, muy mala para sumar con una pareja. Hace muchos años. Yo estaba en pareja con una señorita. Y le invito a comer. Le invito a comer. Digo, bueno, te invito a comer. Hoy le damos con todo. Hoy le damos con todo. Cobré. Así que vamos a darle con todo. Dos gaseosas. Hielo. Panera. Repetimos, panera. Hacemos un quilombo. Pero yo no estaba seguro si había cobrado. ¿Viste cuando? No sé si estaba. La duda. No sé si estaba la de débito, pero yo dije, hoy nos reventamos. No solo quiero decir esto, que vivíamos en un departamento. Yo no vivía, pero estaba como 5 días a la semana. Y ella bancaba el departamento, ella paga las expensas, ella todo. Y yo, nada. Nico, no me dejaba comer una galletita que le traían de afuera. Imagínate. Bueno, la invito a comer. Hoy relájate, pago yo, hacemos un quilombo. Bueno, llegamos al lugar, comimos, impresionante. Todo, abundancia, abundancia. Y yo no soy de esos tipos que tiene 10 lucas en el banco y se siente Ricardo Ford. Es así, yo tengo 10 lucas y digo, ¡oh! ¿Pero qué pasó? Hoy duermo hasta las 12, a mí no me joda nada, tomo. Del 1 al 8, Ricardo Ford, y después Oski. Exactamente. Llega la cuenta. Bueno, pago yo, tranquila. Vos dejás la propina. Bueno, no soy así. Vos vas a dejar. Sí, vos dejo la propina. Bueno. Chocha. No entendía nada. ¿Cómo? Claro. ¿Qué pasó? ¿Dónde había ido a comer? ¿Verdad? Creo que Kansas, algún lugar de claro, esos. De bueno. Esos. Yo, se mató pensando. Sí, yo no era muy bueno para los lugares hasta que Alejo ya vio que. Bueno, no importa. Llega la cuenta, dejo la tarjeta, se va el señor y vuelve con esa cara de. No pasó la tarjeta. Ah, esa cara es terrible. No, no, viste esa cara. Que te sentís, preferís que te digan, me parece que violaste a una menor de edad. que le digan, la tarjeta no pasó, te sentís un delincuente. Es mejor Juan Marconi diga que golpea a mujeres. Claro, exactamente. Te sentís un delincuente. Sí, sí, o sea, sentís que el chabón sabe que vos sabías que no pasaba. Exactamente, todo, toda la perolata. Entonces, ¿qué hago? Cuando tengo esa duda, ¿qué hago? Fíjate si pasa esta. Sí. Pasa que bueno, ya cuando le tirás esa, ya la que me rosa de tres enfrente y dice, hacé las 12 bueno, cuotas de 20 pesos. Claro. Peor, y lo otro pago en efectivo. Peor jugártela. No, bueno. Vuelve el tipo. No tenía dinero. Y le digo, bueno, gordita, tenés que pagar vos. ¿Cómo que? No, yo no traje plata, como me dijiste que no. Claro. No.
en ese momento dije, bueno, escúchame, hagamos así. Crédito, ¿no? No, nada, nada, no había nada, no había nada, todos pobres, todos pobres. Le dije, yo sé que vos tenés una caja, yo sé que vos guardás plata en una caja verde. No, 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 no. Aparte sabe los lugares. No, porque me puso cara como que solucionalo vos, ¿entendés? Como, claro, llamá a tu vieja, llamá a tu viejo, hacé lo que tengas que hacer, pero hacelo. Y yo no iba a llamar. Aparte, mis hermanos no me dan plata. Entonces, ¿sabes qué? No, no puedo. Entonces, dije, bueno, entonces, ante toda esa presión, dije, esperá, yo sé cómo solucionarlo. Anda, en el cuarto abajo tenés una caja verde donde vos guardás plata. Yo sé que guardás plata. Tomás un taxi, vas, agarrás la plata y venís y pagás. Aparte te tomás. No. Bueno, y bueno, y eso fue la historia más rasca y creo que está bastante bien. Sí, está. Yo tengo una tremenda también, ¿eh? Bueno. ¿Le devolviste la plata después? No, creo que no. Entonces nunca. Se califica como rasca. Sí, pero... sí. No, yo tengo una muy fuerte. Ya está, no le gusta mucho, no le gusta mucho. Yo tengo una que es tremenda. ¿Acaso hay que exponerse? No, yo la verdad no me considero un rasca. No, para nada rasca. Pero, si, o sea, como cualquier persona, si estoy con muy poca guita, no puedo hacerme generoso. Es como que no hay. Sí, cuando no hay, no hay. Y voy a tener que volver a citar a mi primer novia, porque era la época en la que obviamente no tenía un mango. Bueno, estamos en la misma. Pasan los años y... Yo cumplí años el 23 de junio. Ella me dijo, me acuerdo en su momento, che, mirá, te podría regalar algo. Pero la verdad me dice, como seguro te voy a regalar ropa, porque no vamos juntos, te fijas qué querés, me decís y lo compramos. Dale, buenísimo, le dije. Aparte, esto me acordé de esta historia, porque casualidad el otro día quiero buscar un archivo en la computadora y no sé por qué tengo alojadas conversaciones de MSN del 2010. Qué divertido. Qué divertidísimo para leerlas, ¿ves? Y justo dije, me puse a leer conversaciones de todo el mundo y esta historia me quedó marcada y dije, qué hijo de puta soy. La veo, me dice, bueno, listo, buenísimo, vamos y compramos. De hecho, la camisa que compramos la sigo usando. Y claro, el 24 de agosto era su cumpleaños. Yo sabía que no le podía regalar nada. O sea, no podía, no había manera que le pueda regalar nada. Entonces yo pensaba, bueno, quizás digo, no sé, me doy manía con algo, ¿entendés? Hago un regalo de esos que son más pensados que económicos y zafo bien, una cosa por el estilo, ¿viste? Pero, claro, yo con las manualidades no... No me voy María con esas cosas. Yo, viste, soy del billete o nada. Entonces digo, ¿qué carajo puedo llegar a hacer? Bueno, la relación estaba muy mal. Estaba muy mal. Le cortaste antes. Alejo, le cortaste antes de... Sí. ¿Le cortaste antes para...? No. Le corté el 23 de agosto. Eso es peor. Mentira, no. Eso es peor que lo mío. Eso es peor. Eso, sí. Eso es ser una basura. Sí. El día antes del cumpleaños. No. ¿Qué, joder? ¿Y por esta razón? Es que ya estábamos muy mal y era cuestión de tiempo. Podía haber sido la semana siguiente. O sea, pero decidí cagarle el cumpleaños 21. Para, escúchame. Para darle un regalo. Pero estaban igual ya por cortar sí, igual. Sí, sí, sí. O sea, bueno, igual. Era terminal. Igual, a ver, escucha, si estás por cortar, ¿no? O sea, hacerle un regalo. ¿Sabes? Si le hubiese regalado, ponele, y cortabas a la semana, lo que hubiese sufrido. Claro, por eso. Lo que te hubiese sufrido ese regalo. O sea, yo tenía un auto en esa época. Que no le podíamos poner nafta, digamos. Claro. Le poníamos de 10 mangos. Yo estaba con Alejo todo el tiempo. ¿Entendés? O sea... Pero un auto... Entre los dos no podíamos no llenar el tanque. Ponerle 30 pesos para andar hasta la radio. ¿Entendés? Le poníamos de 10 mangos y no solo... No, era un auto... No era de alta gama. Supo ser de alta gama, era un Honda Accord del 94. Pero sí. Divino, ¿tenés? Techo, barba, todo. El asiento de... Me subí y dije, nano, ¿qué es esto? Claro. ¡Tiene cuero! Claro, una cosa impresionante. Era como, mi hermano se ha ido a vivir a otro país y me dijo, che, te dejo el auto. Lo cual yo dije, qué bueno, me dejó el auto. Pero en realidad me dejó un problema, yo no podía mantener ese auto de ninguna manera. O sea, había vuelto de un viaje largo, no tenía trabajo, no podía conseguir trabajo de ninguna manera. De hecho, me acuerdo perfectamente que... También estábamos en una radio que era bastante cara. Los sponsors habían caído y no podíamos ni pagar la radio. Hay intimación judicial, todo. Todo a mi nombre estaba, en esa época. Y, o sea, era una situación en la cual, digamos, le debía a cada santo una vela. Y, bueno, en principio, por ejemplo, tenía que dejar el auto parado 2 semanas en el mismo lugar. Porque no tenía para ponerle nafta ni para pagar el seguro. O sea, que si me robaban el auto, que de hecho sucedió... Un día me robaron el auto. O sea, yo lo dejaba en el mismo lugar siempre. Digo,
en un auto japonés, ¿viste? No es un auto que te robas. No, te robas un Fiat Uno, claro, un Gol, algo que tenga reventa. Algo que la reventa, que los repuestos sirvan. Lo ubica rápido. Se ve que un día justo necesitaron un repuesto japonés. Muchachos. Y tenían medido que ese auto estaba siempre ahí. Y yo tenía que ir a la radio un día. Imagínate hace cuánto hacemos este programa. Con qué poco éxito. Que, claro, un día yo tengo que ir a buscar el auto para ir a la radio y el auto no está. Y como era un lunes, pues en esa época hacíamos el programa los lunes, yo la última vez que lo había dejado había sido el sábado a la noche preso de un pedo infernal. Entonces dije, es obvio que lo estacioné en otro lado. Y me fui tranquilo a la radio. Nada, dije, o capaz lo dejé en senda peatonal y me lo llevó la grúa. Ese fue mi razonamiento, digamos. O, ni, que me lo robaron nunca, no, ni cruzó mi cabeza. Grúa en caballito no existe desde claro, tiempos inmemorables. No hay, entonces cuando llego a la radio, che, el auto no, vine en bondi, pues me lo llevó la grúa. ¿En caballito? Sí, sí, obvio, le digo. Bueno, y voy al corralón de Figueroa al corte encima. Menos noción. ¿Ay, qué? Voy a... Son como 20 kilómetros. Voy al corralón de Figueroa al corte y le digo al tipo con toda naturalidad: mirá, te llevaste un auto, onda Accord, así, asá, negro, patente, tanto. Fue diciendo, devuélvemelo, pelotudo. ¿Viste? Y me quería matar, me tenía que dar par encima. ¿A dónde te lo sacaron? Me dice. En tal, no, flaco, mis ahí no pasa la grúa, te lo robaron. Me está jodiendo. Así sin anestesia. Claro, cuando lo llamo a mi viejo, le digo, che, me robaron el auto. ¡Vamos, hijo mi viejo! No. Espectacular, te lo garpan más caro de lo que era, no sé qué, esto del otro. Bueno, esa era la situación, ¿eh? Para poner en contexto. Que, digamos, no tenía pasión. No había dinero. Es una cosa que mi ex, con la cual tengo una gran relación, cada vez que puede me recuerda. O sea, vos no me regalaste nada, vos me cortaste para no regalarme nada. Qué ratón. Pero, o sea, ¿se puede decir entonces que cuando no tenés plata te volvés un poco rata? Y, pero que... Y sí, no lo y sí. No igualmente, nada. Igualmente yo en mi época de bonanza también era rata, ¿eh? Claro. No, yo para mí el que no tiene plata no es rata. Claro, no tiene justamente plata. Es una imposibilidad. Claro. Es rata el que tiene. Ah, bueno, ahora estoy como estirando mucho las barreras financieras para no tener que caer en eso, entonces uso el descubierto, me lo cargué. Entonces, porque es como que ya descubrí que el sistema financiero tiene ciertos baches. Por eso hoy me pasó lo que me pasó. Me justamente estaba contando que. Ah, pero justamente en el descubierto, por ejemplo, donde después te arranca más la cabeza. Sí, pero tengo un descubierto de 1.200 pesos. Es un poquito, no pasa nada. Escúchame, nos estamos quedando sin tiempo y tenemos que hacer las tres al hilo en vivo con Santi Talledo, acá en vivo, en la radio. En la radio de la noche, de la. No sé qué decir. Me quedé sin palabras. Iba a decir onda, a dormir, pero no me salió. Así que me quedo con Oski. Bien, 42 minutos pasaron de la. 42 minutos pasaron de la... No contó su historia rasca, pero porque yo creo que vos no sos rasca. Yo creo que sos un tipo... Gracias. No, pero no apostás. Tenés una, sí, porque acabamos de contar dos pesos pesados. La del tupper, después así rascas no... Pero si vos me decís que tus amigos iban a Colombia y usted entregaba todo su canje y parlantes de... Ah, para ver, Cami Casco está escuchando que vino a Colombia a vivir conmigo y quizás se va a tirar una como diciendo, no, es un rata. Pero, o sea, yo la verdad que sí, o sea, son testigos... Juan Camilo, mi amigo de Colombia, que no tenía un peso, yo le he llegado a pagar su deuda con su compañía de teléfono, que eran como no sé cuántos miles de pesos. No es rasca. No, vos, yo te voy a decir una cosa. Vos también harías eso por mí. Sí, por vos hago todo. Me saco un brazo. Vos harías eso. Y cobramos el seguro. Sí. Él haría eso por mí, o sea, pero, o sea, como haría eso también... Me chorearía guita, ¿no? No, te chorearía. A mí me jode mucho. Me ventajearía guita. Sí, le ventajeo cada vez que puedo. Sí. Cada vez que puedo le ventajeo. Cuando tengo algo, el otro día estábamos en un boliche y me enojé. Digo, compro un trago. Un trago que le cuesta. Comprar tragos en el boliche es algo que ves, ahí sí, no me gusta. O sea, como que no le veo la. Que te no están le veo robando sentido, la plata. ¿Entendés? Porque me cobran 100 pesos un vodka que les valió 10 y me da bronca. Tuve una llamada de Loli Boquete. ¿Acá en vivo? En vivo, una locura. En vivo. O sea, aparte no está escuchando, no sé qué quiere. Llego al boliche, compro un trago de 100 mangos y el trago se... O sea, te dan tanto vodka que vos lo podés dividir en dos vasos con abundante hielo y te tomaste dos tragos. Entonces 50 pesos ya tiene otro color. Entonces lo compré. No terminé de comprarlo que ya lo tenía el tipo dividiendo los vasos y tomándoselo... tomando mi parte! La parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le digo? Ok.
sabés que no tengo un mango, no me ventajés. No, igual no me ventajés. A lo cual Juan escucha, Juan Marconi escucha y se enoja en esta situación. Él entiende que nosotros tenemos, o sea, yo sé que me ventajera no me molesta generalmente, pero a veces me molestó. Dice, muchachos, no se van a poner a discutir por eso, pues compramos otro, ¿viste? Cómpralo vos, Gil. Cómpralo vos, que para eso ganás 80 lucas. Bueno, ¿vamos a hacer las tres al hilo? Sí, en 44 vivo. 44 minutos pasaron de las 12 de la noche, presentamos las tres al hilo. Santi Tallego va a tocar en vivo sus tres temas estandarte favoritos. Igual son medio bajones los temas. Y bueno, pero es como lo que te gusta a vos, maestro. O sea, si querés tocate. ¿Cuál es la que tenías? Salomé de Chayanne. No, muy fuerte. Bachata. Me vuelvo loco. ¿Se puede tocar eso? ¿Se puede? Es una mentira, yo me voy a ser re preparado, pero... Claro. No, esperá que le ponemos el otro micrófono, preparamos el sonido. Acá me está diciendo Loli Boguet que nadie entendió cómo fue que el Joel Tupper lo tenía escondido en el bolso. Es verdad. Es cierto. Es cierto. De la comida que te habías robado de la casa de tu amiga. No me la robé. Es una comida que la habíamos pedido y que la pagó ella, ¿verdad? Sí, bueno, ese. Bueno, presentamos tres al hilo separador y va a tocar Santi. Yo creo, ¿me saco los auriculares? ¿Qué hubiese pensado Mick Jagger en la Londres de la posguerra si un brujo le hubiese predicho que ese flequillo que le estaban haciendo iba a ser imitado 20 años después por un tal Juanse en Buenos Aires, Argentina, generando tras él a la tribu urbana más grande de los 90s? ¿Se habrá imaginado Juanse que iba a ser parodiado por el flaco de la publicidad de Tubi, más conocido como Diego Capusotto y su personaje Pomelo? Tres al hilo, en servicio completo. Va a tocar, Santi Tallego, ¿qué tema nos vas a tocar primero? Bueno, voy a tocar. ¿Por qué te marcó este tema? Este tema me marcó. Me marcó porque. Se llama. se llama. El requesón de Noventa. No, este tema se llama. La patafrola de mi amigo. Los ravioles del domingo. No. Se llama When I Was Your Man, que es de Bruno Mars. No sé si lo conocen. Sí. Y es un tema porque... No sé por qué me marcó. No, ¿te gusta? Sí, me gusta. Y aparte es porque habla mucho como de esa cosa de la pareja cuando uno no sabe tener pareja, ¿viste? Cuando uno ya se da cuenta lo que tiene cuando lo pierde. Ah, bien, perfecto. Y yo soy muy así. Bien. Y es como que por eso. O sea que no es que no me marco un choto, pero siento como que pero está bueno. Pero te identificás. Sí. Ahí va. Ah, no, pero no iba a tocar ese. ¿Qué? Iba a tocar Stay With Me de Sam Smith. Ah, bueno, ok. ¿Y por qué te marcó este? Ese me marcó porque habla de... Vamos con el tema. No, dale, métele. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Yes, it's true, I'm not good, you don't understand. But I still need love, cause I'm just a man. This night never seems too good to plan. I don't want you to leave, would you hold my hand? Won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love is clear to see. So darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, give some self-control. Deep down I know it never worked. So you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, is clear to see. So darling, stay with me. So darling, stay with me.
mira, artista integral. Gracias. Sólido, ¿eh? Un pollito ahí, un pollito. Wow. Che, sos bueno, ¿eh? Sos bueno, ¿eh? Uy, gracias, me gusta, me gusta. Gracias. Después de la 3 salió, ¿puedes tocar algo tuyo? No. ¿No? ¿Tú tenés? Sí, tengo, pero no tan armado. Ok, claro. Bueno. Sí. No podría mostrar. Bien, no, este fue Stay With Me, entonces, sí. Sam Smith, ¿no? Y ahora voy a cantar When You Say Nothing At All, que es el tema de Notting Hill, de la película, no sé si lo conocen. Sí, señor. ¿Ese tema nació para Notting Hill? Estaría bueno este alerta acá. Así yo hablo con la intro. Sí, no recuerdo, no lo sé realmente, pero bueno, en fin, va a tocar. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, take and never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face, let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hands, see you'll catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. El sordecedor. Hay un montón de gente. Abrieron el micrófono de la tribuna en vivo. Lo veo a Nacho con cara de qué bien. ¿Qué esperabas? ¿Esperabas algo más? No. Te voy a contar por qué me compenetro. Porque hace rato que tengo. Yo toco la batería. Hace rato tengo ganas de aprender a tocar la guitarra. Y entonces me colgué pensando. ¿Ves qué boludo? Toca la guitarra. Claro. No, muy bueno. ¿Cómo muy te bueno. llevas con el canto? No, pésimo. Pésimo. Lo mío es el ruido, la batería, nada que ver. Claro. Qué lindo lo bato, me encanta. Algo que yo siempre quise tocar también, nunca aprendí. Así que a un día intercambiamos. Pueden cambiar. Bien, esto fue When You Say Nothing At All. Pero estaban hablando de instrumentos, ¿no? De fluidos. De instrumentos. Sí. Ah, ok. Ya hablamos antes. El requesón fue el tema de toda la noche, así que ya no. ¿Qué sabores de sangre? ¿Qué sabores? Bueno, y este último... puesto uno, diríamos. Puesto número uno. Puesto uno es este, que es como el... ¿De Bruno Mars? Sí, When I Was Your Man, que es como... Como el tema ese, que vamos con el tema. Sí. Evidentemente el tipo como showman no. No tengo intro, no, la intro no la tengo. Es que no tengo, o sea, un intro de los temas, por eso... Sobre todo si el tema no lo hiciste vos. Por eso, gracias por el salvavidas. Bien. Bueno, va. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. A song on the radio, but it sounds the same. Nothing. Me confundí. ¿Qué pasa? Está bien, puede pasar. Puede pasar. Bueno. Dale. Están vivos, están vivos, vamos. Pensé que me iba a decir, deja de mirar el celular, pelotudo. My friends talk about you, the dancers just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name, and all just sounds like estoy mal, perdón, es que no me... ¿Sabes que me eché el cable este? Me tengo el cable. Sacate el cable, sacate. Ahí está, ¿me saco el coso? Sí, sacate todo. Está. Perdón. ¿Podemos ir de vuelta? Sí, obvio. Sí. Perdón, perdón a los oyentes, sí. Ahí está. Uy, ahora sí, esto es otra cosa, Ahora sí. Ahora, María Carey. Carey. Bueno. It all just sounds like too young to jump to realize that I should have bought you flowers and held you hand. Should have give you all my words when I have a chance. Take you to everybody, cause all you wanted to do was dance. And now my baby's dancing with another man. My pride, my ego,
myself is weak. Cause a good strong person like you to book out my life. Now I will never, never, never get the glee of the mess I made. And it hurts me every time I close my eyes. And all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. I should have given you all my words when I had the chance. I took you to everybody, cause soon you wanted to do one dance. And now my baby's dancing with another man. Now my baby's dancing with another man. Impresionante. Impresionante. Gracias, estoy. Tremendo. Desde Estados Unidos lo trajimos a Bruno Mars. Che, muy bien, la verdad. Gracias, yo no lo había escuchado, gracias. La verdad que no me sorprende. Pero. Vos llegaste al último tema, hijo de puta, igual. Che, boludo, como tres temas. Me habían perdido dos o tres también. Bueno, fueron las tres al hilo en vivo por primera vez, ¿no? Por primera vez. Sí, sí, es la primera vez. Hemos hecho en vivo. Sí, han venido músicos, pero nunca hicimos las tres al hilo. Vino Chano de Tambiónica, así que son mejor. Sí, mirá. No podía tocar en vivo. Bueno. En vivo se le complicaba. Pasaron 54 minutos desde las 12 de la noche y estamos llegando al final. Es el momento de la pregunta, igual ya después de todo lo que hemos hablado. Sí, sí, la pregunta, igual la pregunta sigue siendo una incógnita. Fuerte. Sí, sigue siendo una incógnita para la gente que está del otro lado. La gente que escucha este programa sabe que voy a preguntar, sabe hacia dónde voy. Hay lugares inhóspitos en el cuerpo humano. ¿Es una pregunta a mí? Sí, a vos, a vos, a vos. Hay lugares donde Dios no los, Dios no los hizo, sí, también se acumulan cosas. Dios no los hizo para besar. No ilumina el sol. No pega el sol. Siempre está como blanco. Siempre está con esa cara de ojete. Beso negro. Desarrolle. Pero pará, ¿y por qué Dios no lo hizo para besar? Oski, que te pega una lametada de culo ya, pues. Pero pará, yo voy a parar. Yo antes voy a terminar cortito lo que tiro. Beso negro para ser... Lo que vos quieras, lo que vos quieras. Espera, yo quiero ver si... Espera, porque acá si en la radio son machos. A ver, quiero... ¿Nunca les hicieron beso negro a ustedes? Te juro por Dios que no. ¿No? ¿A vos, Oski? A mí no, a mí no. ¡Qué boludo! Chicos, le digo una cosa, un consejo, no saben lo que se pierde. La verdad. Y si la pregunta es eso, pero... Pero sí. Hacerle que te lo hagan, vos decís. ¿Qué? Hacerlo y que te lo hagan. Ambas cosas. Perfecto. Sí, sí, sí. No, No se vuelve, ¿eh? No se vuelve, no se vuelve. Del beso negro no hay vuelta atrás. Yo creo que nunca tuve el placer, ¿eh? O sea, no es que digo que no. Pero ¿nunca no tuviste el placer que te lo hagan? Sí, no, sí, hacerlo sí. No, ya sé, boludo, pero creo que nunca te lo hicieron. No, bueno. No, nunca. Bueno. No sé, qué sé yo, como que capaz que tendría que hacer... Buscamos candidatos, buscamos ofertas. Ok, perfecto. Tendría que hacer una emprolijada, quizás. ¿Claro? Una recortadita, algo muy probable, y sí. Y sí. Hay que ayudar también, hay que ayudar. Hay que dar una mano con eso, sí, no es que... Y sobre todo, váyanse. Antes. No, claro. Eso sí, bueno. El silencio de Oski y los consejos que está dando quiere decir que ya, pero le han pegado una... No. Pero... Pero Oski es abonado. ¿Qué? Es abonado. Claro, no, por güey. Eso. Ahora, Oski... Chicos, o sea, pará, vamos a decirlo. A ver, a los hombres que están escuchando esto, heterosexuales, no hay nada de malo con que te chupen el culo. No. O sea, es les digo que es algo fuera de joda, que está muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Pruébenlo. Yo no... Tarea para el lugar. La próxima, ¿cuándo tiene? ¿El próximo miércoles? Próximo miércoles. Voy a escuchar radio y quiero que todos vengan con la zanja. Bien recortada y chupada. No, porque Nacho, vos tenés un tema, ¿no? O sea, como que te da cosa. No, nunca sé, qué sé yo. No, pero tenés un tema. O sea, yo te he escuchado hablar de esto. Yo tengo un tema con los olores. Después de esto nunca se presentó, no sé. Claro.
Bueno. No pierdan la oportunidad. Lo intentaremos. Se vive una vez en la vida. Para mí hay que probar todo. Sí. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo. Se intimidaron un poquito los chicos. Sí, 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 sí. Y lo que pasa es que me pones acá, boludo, de la marca personal. Bien, pasaron 57 minutos de las 12 de la noche. Es momento de terminar. Ya hemos llegado hasta el final. Queremos agradecerte, Santi, por haber venido. ¿No puede dejar un separadorcito o algo? Sí, estaría bueno. Sí, por favor. Nati, me puede ser un separadorcito. Sí. Creativo, ¿no? Ver, o sea, sí. Me ubicás el separador, ¿no? Sí, sí, pero sí. ¿Cómo qué? Y no va ahí. Me traía que yo Santi Talleo. Si te pedimos uno de ejemplo, ¿te matamos? ¿O tenés ahí no, alguno? Hago. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es el...? ¿Cómo se llama? Servicio completo. Servicio completo. Servicio completo. ¿Tenés uno ahí? A ver. Ahí te lo está entregando de a poquito. Casi la 1 de la mañana estamos. Claro. Ya no queremos más nada, ¿no? A ver. De a poquito. Sí. Bueno. Hola, soy Alejantino. Seguí escuchando Servicio Completo en la noche de la radio, en la noche que te agarra con las sombras y te atrapa. No pidas un servicio en media francesa. Pedí un servicio completo, haceme caso y no pagues más de 150. Lo sumo, 50 más sin globito. Che, estaba pensando, este separador Fantino lo debe haber hecho hace, ¿cuántos? ¿6 años? 6 años. Yo no sé si hoy en día podría hablar de prostitución tan libre. No. Creo que no. Está como más raro este país. Sí. O mejor, no sé qué decirte. Bien, lo que quieras. Mientras esté tu nombre y el nombre del programa, bueno, lo que vos quieras. ¿La cuenta de tres? Dos, tres. Hola a todos, soy Santiago Talledo y estamos acá escuchando... No, perdón. Viste, cuando ya te das cuenta que te estás metiendo en un pozo negro. Pero no bardees en ese negro, boludo. Dije en un pozo negro, Oski ya se quedó con las ganas. Es pozo negro. Soy Santiago Talledo, estás escuchando... Sí, lo que quieras. Servicio completo. Y con eso si querés es suficiente, sí. Si querés meterle algo más, tema tuyo. Tranquilo. Uno, dos, tres. Hola, soy Santiago Talledo y yo escucho todas las noches Servicio Completo y les recomiendo que hagan lo mismo. Un beso muy grande. Ahí va. De veras. Está bien. Uno de los Jonas Brothers. Uno de los Jonas Brothers de los 40 principales. Tremendo. Bueno, cerramos. Llegamos al final. Gracias a Nati, gracias a Juanma. Gracias por haber venido, Sofía. Gracias. No habla. Es muda. Santi, gracias, de verdad. No, chicos, a ustedes, un placer. La pasamos muy bien. Columna. Sí. Bien, vamos a tramitarlo. Oski, gracias, estoy muy contento. Gran programa, es mejor que el psicólogo, la radio. Sí. Lo digo, es muy bueno. Nachito. Yo un beso a mi hermana que cumple años. Muy bien, un beso a tu hermana también. Ojo. No, fue mamá recientemente. Nati, gracias Juanma. Nos vemos el miércoles que viene, nos escuchamos el miércoles que viene a las 11 de la noche acá con más Servicio Completo en Radio LK. Gracias a todos, chau. Adiós.